Muy bien, pues muy buenas tardes. Nuevamente que estamos aquí en un nuevo episodio de Conspiranoicos Informativos. Como recordarán, pues nuestro episodio anterior, pues por ahí fue prácticamente de práctica. Hemos estado pues checando algunas cosas de audio y estamos aprendiendo conforme vamos avanzando, así que una disculpa si vamos pues poco a poquito. Entonces, pues quiero empezar saludando a mi compañero Ismael. ¿Qué onda, Cesebok? Sí, Ismael, pues ya estamos aquí nuevamente en nuestro nuevo episodio. Ahora vamos a tocar un tema, es un tema un poquito diferente. Nos vamos a brincar a uno de los episodios más avanzados de Conspiranoicos. Es un episodio especial que dividimos en dos partes. Se trata de la tragedia de Ahmadabad o Camardabad, cualquiera de las dos formas lo pueden encontrar. ¿Qué es eso, joven? Bueno, les recuerdo a Ahmadabad o Camardabad. Fue una tragedia, un suceso muy peculiar que ocurrió en el sur de Rusia, en la zona sur. Ahí, pues, un grupo de jovencitos exploradores, pues, tuvieron un pequeño percance, un misterioso percance. ¡Uy, se fueron de aventura! Así es. Y, pues, ellos lamentablemente, pues, fallecieron, pese a que, pues, estaban con su maestra, con su exploradora, que ella, pues, estaba prácticamente guiándolos en esta travesía. Y pese a ello, pese a que tomaron todas las precauciones necesarias, aún así, de una manera, pues, misteriosa, lamentablemente, pues, fallecieron. Pues bien, vamos a comenzar en este episodio. Vamos a cambiar un poquito la dinámica. Yo voy a leer prácticamente nuestro video, que por ahí también va a aparecerles una imagen del video aquí que subimos. Exactamente. Así es, por si no lo han visto, les recuerdo, se dividió en dos partes. Y pues ojalá les guste. Vamos a comenzar entonces. Dice así: la tragedia en las montañas de Ahmadabad. La tragedia ocurrió en las montañas de Ahmadabad, el macizo más antiguo del planeta que rodea el lago Baikal desde el sur de Rusia. Pues ahí en nuestro video, de hecho, les mostramos una parte en la que nos acercamos a esa zona. Sí, para que expliques dónde está, porque nomás me estás diciendo el nombre, pero chido tu vida, pues es aquí a la vuelta, ya 3 kilómetros o dónde. Así es. Antes de que comencemos, como dato pues curioso, dato importante, muchas personas, sobre todo en los comentarios, me decían: oye, pues qué onda, o sea, cómo que andan en las montañas o así, o sea, cómo es que les gusta andar yendo a los cerros o a las montañas. A mí me gusta. Ajá. Pues es que a lo mejor nosotros aquí, por lo menos hablo de aquí de México, a la gente como que no les gusta mucho, o sea, lo único que les gusta es pues prácticamente salir a centros comerciales, a nadar, o sea, etcétera, andar en bicicleta todavía, y no es mucha la gente que lo hace. Pero les recuerdo que en zonas como Rusia, que es una, miren, ahí está un mapita de dónde ocurrió el suceso, dónde aconteció. Un poquito al sur de los mongoles. Ajá, al más norte, querido, los mongoles. Al norte de Mongolia, así es, exactamente. Entonces, ellos suelen irse de, pues, así que como un pasatiempo muy común, es el de irse a las montañas o a ciertas zonas montañosas, pues, hacer como exploraciones. Eso es algo muy tradicional de esas zonas de Europa Oriental. Entonces, por eso a ellos les suelen así como que... Creo que también hasta en Corea lo he visto, que también tienen esa tradición de estar yéndose a las montañas, o sea, otro tipo pues de costumbres que no tenemos aquí. Así es. Entonces ellos, por ejemplo, pues como los Boy Scouts, los famosos Boy Scouts de aquí de México, les gusta, por ejemplo, irse a algunas zonas de así de para explorar algunos pueblos, algunos otros lugares. Ay, disculpen con el ruido de fondo que de repente se puede escuchar, pero como les había mencionado, son los de producción, están alegando. Así es, más bien, les recuerdo, estamos aquí pegaditos en la calle y pues no podemos controlar algunas de estas cosas, ni modo. Pero bueno, ok, entonces vamos a seguir, ya que les aclaramos la situación de porque estos muchachos suelen ir a estas zonas a explorar. Y dice así: en este suceso, la única sobreviviente de este terrible suceso, Valentina Utochenko, de 18 años,
fue la única testigo y quien narró la horripilante y misteriosa muerte de todos sus compañeros. Que obviamente no era la guía, ¿no? Ajá, no, ella era uno de las de parte del grupo, porque eran puros jovencitos. Eran puros jovencitos y una profesora, ahorita como lo vamos a mencionar, dice. En estas regiones apartadas del planeta, las leyendas recorren estos sitios, cuyo grado de misticismo ponen a cualquiera con los pelos de punta. En estos en estos recónditos y lejanos confines de la Tierra yacía, hace casi medio siglo, una gran fábrica de pulpa y papel. En esa zona había una fábrica, pero fue abandonado. O sea, prácticamente por la lejanía. Algunos dicen, no tenía mucho acceso para lo que era el material, la materia prima, y luego regresarla. Uh-huh. No era costeable. No era costeable, exactamente. Bueno, esa es la versión oficial, ¿no? La de que no era costeable. Aunque por ahí mencionan que había como que otras razones, ¿no? Que había solían pasar así como algunos accidentes así misteriosos. Ajá. Yo la información que encontré, no busqué sitios en español, me fui sobre de los sitios en inglés y de ahí me pasé a sitios que estaban en ruso. Entonces me costó algo de trabajo como estar traduciendo todo el texto primero al inglés para ya poderlo traducir pues al español. Entonces ellos sí, hay unas páginas rusas que sí mencionaron sobre esta fábrica y hablan acerca del cierre de este lugar. Más que pues se rumora que por situaciones así fuera de lo ordinario, ¿no? Como accidentes que no tenían, muchos accidentes, pues más bien. Entonces los obligó como era más, como dices tú, ya no era costeable. Así y continuó. ¿Pero accidentes así razonables o que quedaban así como que en misterio? Ajá, como que quedaban en misterio. O sea, por ejemplo, uno de los datos que encontré, ajá, mencionaba que un trabajador se cayó a una de las máquinas. No murió, pero sí se lastimó mucho. Entonces, cuando le preguntaron que se había caído o así, dice que no recordaba. O sea, que el último que recordaba que él estaba en su zona, ajá, trabajando, y de repente se había caído de un barandal y casi caía sobre una de las máquinas donde se iba a hacer popó, ajá. Pero y lo último que recuerdo es el golpe de la caída, o sea, es como si hubiera perdido la memoria, pero antes de golpearse. Ajá, exactamente. Entonces, por eso y no fue el único. Entonces, por eso decían que sí había algo extraño, raro en la zona. Así es. Y ahorita vamos a plantear más adelante nuestras teorías de qué es lo que ocurre en esta región. Es que no le hablaron a Jaime Maussan. Ajá, ándale, uy, sí, ¿no? Sí, si por él fuera, sí iría ahí a investigar. Pues bien, vamos a continuar, dice, sí. Aquí, según la Estación Meteorológica de Rusia, se registran hasta 800 terremotos por año. Ah, es una zona movida. Ajá. Les gusta la salsa. Así es. Y son terremotos, pues, muy pequeños, ¿no? La mayoría muy apenas perceptibles, pero sí es una zona de alta actividad sísmica. Dice, alrededor de las hogueras de campistas y exploradores, las leyendas cuentan sobre un ser de nieve que camina por los bosques locales. Otras historias hablan sobre alienígenas que aterrizaban en algún lugar de aquella siniestra zona, además de ensordecedores zumbidos que no tienen origen, y también cuentan sobre luces fugaces que pueden observarse en la lejanía. Oye, eso ya parece copy-paste. Ajá. Por ejemplo, del paso de Atlop, ¿no? Bueno, es otro episodio del que luego platicaremos. Pero el paso de Atlop también en Rusia, un poquito lejos, pero también en esas zonas, igual un grupo de muchachos por los años 50, si no recuerdo, si no más recuerdo, también ellos perdieron la vida y también acontecieron sucesos, pues, fuera de lo normal, ¿no? O sea, y más en esos entonces que no había cómo registrar las cosas. Se va transmutando todo lo que, la información que van pasando. Sí, más que nada, ahí por ejemplo fue de que encontraron a los muchachos muertos lejos de su casa de campaña. Ajá. Y sospechan que fue porque, o sea, la versión oficial es de que hubo una avalancha y ellos como que la escucharon venir, entonces les dio terror. Ajá. Y abandonaron la casa de campaña en medio de la tormenta, entonces ya no encontraron cómo regresar. Ya, o sea, han de haber perdido. Ajá, entonces fueron muriendo uno a uno y ya no lejos. No pudieron cómo resguardarse. Ajá, lo misterioso es de que la casa de campaña estaba intacta, o sea, no había sido aplastada por ninguna... No había una avalancha. No hubo una avalancha,
Esa es una, y la otra es de que algunos de los cuerpos de los muchachos que fallecieron tienen como marcas así que no van muy acorde como a morir de frío, por ejemplo. O sea, algunos tenían como golpes, como si los hubieran atropellado, golpes que tienen la misma intensidad, como si te hubiera atropellado un automóvil. Y otros dicen que las poses, Es algo que no podrían imitar, de que se fueran, agredir entre ellos mismos. Ajá, exactamente, sí está muy, sí tiene muchas cosas muy raras, sí tiene una respuesta, bueno, yo al menos, yo llegué a una conclusión como muy lógica, pero sí tiene algo de misticismo, entonces este caso de Amar Amán es muy similar, o sea, se ve muy místico, muy terrorífico, etcétera, pero sí tiene una posible razón, O sea, le una encontré una respuesta. lógica. Exactamente, que les vamos a contar más adelante cuál es nuestra teoría, entonces dice sí. Es aquí donde un grupo de 6 jóvenes exploradores perdieron la vida de una manera simplemente, pues, misteriosa. Dice, sí, las personas que los conocieron, familiares y amigos, todavía están incómodos con los recuerdos de esta tragedia. Todos ellos erigirían aquí, en Amar Daban, un obelisco conmemorativo, con los nombres de los que no regresaron de las montañas, de aquellos jovencitos que encontraron una muerte sin clara respuesta. Pues claro que te quedas inconforme si no te dicen qué pasó. Ajá. Ah, bueno, o sea, la ventaja es que sí encontraron los cadáveres. Sí, los encontré. O sea, eso es Ya por lo lo. menos. Ahorita, conforme le va contando cómo va quedando, es donde empieza como lo. Por lo que se hizo muchas teorías. Miren, muy bien, dice así. El caso más famoso y misterioso de la muerte de turistas exploradores se considera la tragedia que ocurrió con el paso de Diatlo, que ya les había mencionado antes. De los años 50. Ajá, ocurrido a principios de febrero de 1959. Las circunstancias permanecen siendo un misterio y se han presentado varias docenas de versiones. Esta historia es conocida en casi todo el mundo y formó la base de varios largometrajes y documentales. Hay películas sobre el paso de Diatlo. Sí, pero ya bien Sí, ya bien fumadas, sí, ya fumadotas, están ¿no? Que el así, paso del no, y que, diablo y que lo que se el paso supone de Diatlo está creo basada, que es ¿no? eso. Sí, salen hasta monstruos y cosas así, o sea, totalmente. Aprovecharon pues el tema, ¿no? No, nunca hacen eso. Ajá. Y dice, sí, dice, sin embargo, pocas personas saben que una historia similar y no menos misteriosa y trágica ocurrió 30 años después en los pasajes de Buriatia, que es este del Amar Daván. Entonces, Valentino Tuchenko, que fue la única sobreviviente, detalla la siguiente información. Dice, Rusia, fue agosto de 1993. El país albergaba la llamada Turiada. La Turiada son esos eventos donde van personas de varios países, de otros países, y para hacer caminatas en las Sí, y montañas. rentan como quien dice un guía de para el paso. Sí, como que el guía, ellos, por ejemplo, son profesores ya, que hasta hay un, de hecho, así como universidades de exploradores, y estos profesores, por ejemplo, tienen sus escuelas privadas de, por ejemplo, Boy Scouts, algo similar a un Boy Scout, y él se los lleva a estas Turiadas o Serían eventos. creo que como trotamundos Algo o así, ajá, que les encanta caminar por así con en el senderismo, aquí se senderismo. dice. De hecho, exactamente, dice así: la Turiada es senderismo en masa en bosques y montañas. Para participar en dicho evento, un grupo de 7 personas llegó por ferrocarril desde Kazajistán. Kazajistán está también más al sur, ahí en nuestro video, y si no, también hay una imagen, les voy a mostrar dónde está Kazajistán y de dónde fueron, o sea, dónde estaban y hacia dónde fueron. Dice, sí, con la intención de marchar a la cresta de Amar Daván. Dice, los meteorólogos prometieron un clima adecuado para escalar y el grupo se preparó para ir a las montañas. Empezar ahí. O sea, siempre ese tema ha sido ¿cómo se llama? Un piquete de que dicen, ah, está bien bonito, está bien claro el clima, o sea, en las mismas ciudades, en esta época, 2021, todavía le siguen fallando Fallando. horrible, entonces está complicado ahí. Exactamente, entonces sí, ellos fueron pensando que iba a estar bien bonito, ¿no? Entonces, pues prácticamente se puede decir que si el clima realmente hubiera estado favorable, es probable que no hubiera ocurrido nada, es probable. Entonces, vamos a ver, dice sí. El grupo de 7 exploradores consistía en 3 chicos jóvenes y 3 jovencitas, 3 y 3, y una líder de 41 años de nombre Lyudmila Korovina, quien tenía el título de maestro en deportes y turismo pedestre. De hecho, ella ya había hecho varios viajes. No encontré registro de que ahí a Amar Daván
ya lo había hecho, ¿no? ¿Ese no? Ese creo que no, pero ya tenía experiencia en muchos otros lugares. Más. De hecho, de algunos dijeron que era que de otros lugares más complicados. Ya. Entonces, por eso les sorprendió. Sí, o sea, por eso se arriesgaron como si nada. O sea, exactamente. Bueno, no lo sintieron como un arriesgue. Y es que Amar Daban, mira, dice, la zona montañosa de Amar Daban no es una zona complicada, pero no por ello es menos peligrosa, dice. El punto más alto es de 2,396 metros. Uh-huh. No es mucho, por ejemplo, comparándolo con el Everest, que son 8,000 metros, que no, ya no te falta el oxígeno y te mueres. Sí, tienes que llevarte más especializado el equipo. Ajá, sí. Y 2,000, pues estamos hablando de que es una cuarta parte, pero... Muchos aquí en México estamos a esas alturas. Uh-huh. Exactamente. Entonces dice, principalmente consiste en niveles con picos y crestas, considerado como una de las montañas más antiguas de nuestro planeta. Estos hermosos lugares son visitados anualmente por miles de turistas. O sea, es un lugar muy, muy... Muy concurrido. Muy concurrido, exactamente. Es otra cosa que también se les hace como... O sea, ese mismo viaje que hicieron ellos lo hacían mucha gente más. Exactamente. No era de que, ay, se aventuraron. Ellos hicieron algo hicieron nuevo. Un nuevo camino, ajá, una nueva trayectoria. Ajá, exactamente. Ahí diste en el blanco. O sea, ya es una... Es como, por ejemplo, aquí te vas al viaje, no sé, a Chiapas, a viajes así, a esos viajes pagados a Oaxaca, etcétera. Uh-huh. Y hay zonas, por ejemplo, rurales donde te llevan a dar la vuelta. Pues son zonas donde pasan turistas y turistas y turistas. O sea, no es un lugar que tú digas, ay, O sea, es boscoso, pero es un lugar turístico, un pase, un sí, de cuenta. Que todos estos... Vas aquí a México, a las pirámides, vas al Nevado de Toluca. Uh-huh. Ándale, al Nevado de Toluca, exacto, ándale. Ahí dice el hermano, es muy similar. O sea, a lo mejor el Nevado de Toluca sí tiene más gente todavía que este lugar. Y es diferente época también. Uh-huh. Ajá, exactamente, pero más o menos, o sea, ya hay mucha gente que, de hecho hay unos, ahí leí también en los datos que encontré en ruso, había ciertas zonas que le llaman como zonas, safe zones o zonas de seguras, uh-huh, que haz de cuenta que en esos lugares los mismos, fíjate cómo ya está todo planeado, los mismos como organizadores en esas zonas ponían un montón ya de leña, montañas de leña, para que llegaras a... Ah, y ponían a veces hasta chocitas o ponían casas de campaña como... Puntos intermedios. Ajá, como sueltas, exactamente, son puntos intermedios que, por ejemplo, llegas bien, ya estás muy cansado, ahí estás muy agotado, ahí paras, ya puedes hacer la fogata. Ya tienes con qué hacerla, no tienes que estar buscando leña. Exactamente, o sea, por eso le llaman safe zone o zonas seguras, porque pues ya prácticamente ahí tú llegues y te puedes hasta salvar tu vida. Uh-huh. Entonces, fíjate, ya estaban preparadas esas zonas. ¿Qué tantas veces lo tuvieron que recorrer? ¿Qué tanta necesidad ya había? ¿Qué tan preparado? Ese mismo camino que ya lo habían recorrido muchas veces. Uh-huh, exactamente, entonces por eso también aumenta el misterio de este suceso. Dice así, el grupo llegó al pueblo de Murino. En dicho sitio, un segundo grupo de jovencitos también emprendería una exploración similar, pero siguiendo una ruta distinta. Ahorita voy a, bueno, en el video, pero también lo voy a poner una imagen. Voy a poner la ruta que siguió. Uh-huh. Ajá. Que siguieron, por ejemplo, ellos y la ruta que sigue el otro grupo. Y hay algo es importante aquí sobre el otro grupo. Dice, en dicho grupo participaba la hija de Ludmila Koromina, o sea, la líder de este del grupo que murió. En el segundo grupo. En el segundo grupo, de solo 17 años, su hija, ella viajaba ahí. Y decía, incluso madre e hija acordaron de antemano reunirse en un lugar específico durante la exploración. Uh-huh. Algo así como, vamos a echarnos unas carreritas a ver quién llega primero. Yo me voy por la derecha y tú por la izquierda. Ajá, exactamente. Y en cierto punto yo, no, pues, más o menos, si todo sale bien, nos vamos a ver en esa ahí zona. Ahí te espero y tú me esperas quién llegue, uh-huh, primero. Entonces ahí es otro, como otra pista, porque este segundo grupo ahorita vamos a mencionar que es la relación. Dice, sí, así pues, el grupo de Ludmila avanzó desde el pueblo de Murino a lo largo del río Langutia, a través del paso Langutian Gates, que son las puertas de Langutia, hasta una de las montañas más altas de la cresta, de nombre Anulu, a una altura de 2,371 metros. Es la altura máxima, ya desde ahí la variación es muy poquita. Ya. Yeah. Después de caminar unos 70 kilómetros, que sí es un buen tramo, 70 kilómetros, o sea... Es un buen... ¿Cuánto caminamos comúnmente en
En este, ¿cómo se llama? En planicie. Ajá, exactamente. Caminamos como a 3 kilómetros por hora y uh-huh. máximo andamos aguantando 1 o 2 horas. Uh-huh. Sí, exactamente. Dice, estos 70 kilómetros los recorrieron en un periodo de varios días. Sí, perfecto. Dice, los exploradores se detuvieron entre los picos de Goletz, Yagelni y Tritrans. Ahí también los voy a poner en un mapita. Y ahí acamparon. Ahí hicieron su acampada. Esta es una parte completamente desnuda de las montañas. Solo hay piedras, hierba y viento. Imagínense una planicie. O sea, imagínate una planicie así, pelona. A Chuy. Imagínate a la cabeza de Ismael ahí. Dice. Y sí, los meteorólogos, sin embargo, aunque habían predicho buen tiempo, esto resultó en un desacierto. No sé por qué lo veía venir. Durante varios días seguidos, en toda la zona estuvo nevando con lluvia y el viento soplaba con firmeza. Entonces imagínate recorrer 70 kilómetros con aguanieve, porque uh-huh. hay que recordar que Rusia pues está muy frío, más agua. O sea, te empapas. Sí, y luego frío. Todavía está haciendo un chingo de frío. Ajá. Te empiezas a congelar, ya sea lo que traigas puesto, o sea. Exactamente, como se te empapa. Entonces está, y a los vientos bien fuertes, ya entonces no te estás ahí nada. Congelando. O sea, baja muchísimo la temperatura. Entonces dice, sí, durante casi toda su caminata nevó sobre las montañas con intensa lluvia. Sin fuerzas, el grupo de jóvenes exploradores se detuvo a acampar. A una distancia de aproximadamente 4 kilómetros se encuentra el borde del bosque. Hay un bosque hacia el sur. Uh-huh. Similar a lo ocurrido en el paso de Atrop, el por qué los viajeros no bajaron en dirección al bosque, en donde habría mejor refugio, sigue siendo un misterio. En el paso de Atrop, siempre se puso en duda. Uh-huh. Porque, por ejemplo, no muy lejos de ahí, o sea, en la zona boscosa, uh-huh. algo que te ayuda de un bosque cuando estás en un lugar así, son los árboles. Que no te de lleno el aire. Exactamente. Sí. O sea, los árboles frenan, disminuyen muchísimo los fuertes vientos. Esa es una. La segunda es la posibilidad de obtener leña. Uh-huh. La tercera, no nada más. Eso es un bosque y están puros árboles. También hay algunos huecos donde tú te puedes encontrar algún refugio. Algún refugio, exactamente, como un refugio natural o algo por el estilo. Pero simplemente estás mejor protegido en sí, o sea, es 100% preferible irte por el bosque que por una planicie o montaña, ¿no? Exactamente. Entonces, en paso de Atlop pasó similar, o sea, sigue siendo un misterio por qué se quedaron como bien a la intemperie, así totalmente en medio de todo, en medio del aire. Justo el aire les pegaba con todo, hacía más frío. A donde soplara, a ellos les daba. Entonces, estos chicos, aparentemente, también parece ser que cometieron el mismo error. Pero también les voy a volver a decir que se puede como intuir por qué fue. A diferencia de Diatlop, en Diatlop como que no hay una razón muy clara, uh-huh. pero en esta sí la hay. Dice, sí, aquí es cuando se hallan las primeras interrogantes. Según la evidencia, durante la noche, los jóvenes no hicieron por calentarse, o sea, eso fue raro. Continuaron usando las mismas ropas empapadas y frías. Al mismo tiempo, se negaron a retornar apenas unos kilómetros para buscar refugio en el bosque, incluso. Si hubieran continuado avanzando, habrían llegado a una zona de descanso, sitio donde había leña para encender fogatas. Le hubieran quitado el último fuá. Exacto, de hecho estaban a 30 minutos. Ajá. 30, menos de 30 minutos y llegaban, y se iban de hecho en línea recta. Ajá. Y llegaban al refugio. Qué chingados, ¿no? Ajá, y acuérdate que Ludmila tenía un mapa. Ajá. Donde estaban marcados los refugios. Experimentada, ya debía de saber, oye, ya estoy aquí ¿Sí? a la siguiente parada, por favor. Exactamente, entonces esos son dos misterios, ¿no? O regresarse al bosque, o continuar y llegar al sitio de descanso, y sin embargo dijeron, ya aquí, ya. Así como diciendo, ya. Y luego, aparte de todo, yo creo que tenían tanto frío, era tanto el frío probablemente, y el cansancio, que por eso se quedaron vestidos como están. Lo cual también es un error, porque acuérdate, o sea, por más cansado que estés, uh-huh. es mejor traer ropa seca. Sí. O sea, es como lo básico. O sea, es más, hasta si estás así como tirado, por más cansado que estés, te vas quitando cosita por cosita, pero te cambias. Sea como sea, porque si no vas a recuperar calor. Puedes estar ahí 8 horas y te aseguro que 1 o 2 horas va a ser lo único que vas a realmente regenerarte. Si es que hasta sale peor que te quedes ahí con el frío. Entonces, por eso es otro, pues se puede decir, error. Otro de los errores. Uh-huh. Entonces, ve lo que dice.
La experimentada líder Lyudmila, perteneciente al club de viajes Azimut, era una mujer experimentada. Según sus alumnos y conocidos, fue una persona fuerte, inteligente, capaz y era sin duda una gran líder. Lyudmila Ivanova era una maestra de deportes de clase mundial en turismo peatonal, o sea, ya tenía un montón de experiencia. Había realizado viajes al Tien Shan Occidental, el Sayan Occidental, los Urales del Norte, que estamos hablando que los Urales es... O sea, es que, para empezar, ya estás hablando del norte. Ajá. Entre más al norte en Rusia, tengo entendido que es, hace más frío. Pero llegó a los Urales Polares, a la montaña Shoria, ajá, Karakum y Altai. Entonces, nadie explica cómo es que dicha líder, determinada a acampar en un sitio tan vulnerable, dice, sí, quizás fue la desesperación por llegar al punto de reunión con su hija, o quizás los chicos estaban tan cansados y por lo tanto ella cedió a sus peticiones. Sí, o sea, ella no iba a dejarlos ahí nada más abandonados, tenía que ver la manera de que sobrevivieran más. Uh-huh. Entonces la diferencia, exactamente, la diferencia de, ¿qué diferencia había entre sus viajes, o sea, entre otras experiencias que ella tenía a este? Me iba arrastrando gente inexperta. Ya le vas encontrando, exactamente, ella iba o sola, ajá, o con gente tan experimentada como ella. Exactamente, entonces aquí la diferencia es de que estás con muchachitos, con chiquillos de 17 años. Sí, no es lo mismo convencer a alguien que sabe que tiene la razón, sí, a alguien que te manda por un tubo. Y luego son seis muchachillos, entonces, ándale, ahí está, ya es un punto importante, exactamente. Entonces, dice así, sea cual sea la misteriosa razón, Valentina, la sobreviviente, narra lo siguiente. Ella narra prácticamente todo esto que sigue, solamente ella son lo presenció. Y es la única información que se puede obtener. Perdón. Dice así. Aproximadamente a las 11 de la mañana del 5 de agosto de 1993, Alexander, a quien apodaban Sasha, y quien era el joven más fuerte del grupo, de apenas 23 años de edad, o sea, pues estaba en la cumbre, en la cúspide de... Sí, o sea, nada de que no podía tener achaques ni nada, o sea, todavía no empezaba. Y no estaba tan chiquillo, fíjate, 23 años de edad. Dice sí. Ni tan menso ni con achaques. Uh-huh. Exactamente. Entonces dice sí que Sasha cayó repentinamente al suelo. Y dice, sangre salió de sus oídos y una estrepitosa cantidad de espuma brotó de su boca. En apenas cuestión de segundos, el corazón del chico se detuvo. Lo de la espuma no me suena, pero todo lo demás yo lo razonaría con el extremo frío. Estar mojados y se empieza a congelar internamente, ¿no? Ahí, como yo les había mencionado desde el episodio anterior, en el podcast anterior, aquí en Conspiranoico nos gusta hacer más, buscarle como razones lógicas. Ajá. Entonces no nos vamos a ir sobre, sí, un rayo láser le pegó. Y, su rayo láser. Su rayo láser y cayó muerto. O llegó el fantasma y lo poseyó y lo destruyó internamente. Exactamente, no. Yo creo que si buscan un poquito en internet o así, yo recuerdo, de hecho, a mí me tocó ver, no en vivo, pero estaba pues un partido de fútbol, en el que fue un deportista de ascendencia africana, así en medio partido, se cayó al suelo así como un costal, sus amigos lo querían como levantar, de hecho, si tienen las suficientes, así ganas, busquen en internet ese no video. Sino les... Ajá, de futbolista pega. Cae muerto en medio campo y los muchachos, sus compañeros lo tratan de levantar y el señor ya estaba muerto. Estaba completamente muerto. ¿Dice que era fútbol europeo? Sí, era fútbol europeo, me parece. Yeah. Y y va a ser francés de seguro. Algo así, creo que era francés. No estoy muy seguro, pero ahí lo pueden buscar en la red. Ya. Yeah. Y él cayó muerto, cayó simplemente muerto, se desplomó. Ajá. Y es el famoso ataque fulminante, le llaman. Y de hecho también hay un basquetbolista, no puedo recordar exactamente el nombre, también hubo un basquetbolista que también lo pueden buscar en la red. Ajá. Que él trata de hacer un bloqueo. Ajá. Cae al suelo, da dos pasos, se cae y jamás se vuelve a levantar. O sea, cae muerto. ¿Pero y a qué se debe eso? Y entonces, exactamente, entonces ellos dicen, muchas veces hay varias teorías. La primera es sobre trabajo, o sea, sobre esfuerzo. O sea, tú llegas cuando llegas a llevar a tu cuerpo al límite, puede llegar a detenerse. Simplemente el corazón dice, ya hasta aquí. Ya, no chingues, compa, ya no. Y me apago y me muero. De hecho, hazle como quieras. Como quieras.
Yo de aquí no me muevo. Dile al cerebro que venga a bombear sangre. O sea, al hígado. No, simplemente dice hasta aquí. Y haz de cuenta que, por ejemplo, los caballos de carrera, algunos caballos de carrera, ha pasado que están a media carrera con todo y el caballo cae muerto. Sí. O que la pendejan y le siguen corriendo y corriendo y ya. ¿Lo matan? Lo matan. Exactamente. Entonces fíjate, si sucede. Los del correo antiguo, que así les llegaba. Ajá, ya ves la famosa historia de voy a acordarme, es algo de Pentatrón, no, es Maratón. Maratón. Ajá. Esa información, búscala en la red, está muy interesante. Sobre este mensajero. Que cuando iban a atacar los persas a Grecia, si no me equivoco, uh-huh. Él tuvo que, como el ejército completo no alcanzaba a regresar a las ciudades a avisarles que iban los persas por mar. Uh-huh. Ajá, entonces el maratón le tocó irse corriendo hasta la ciudad, pero... Que así tal cual se llama maratón. Maratón, uh-huh. Ajá, exactamente, por eso se llama maratón, así es, el evento deportivo en su honor. Él corrió durante días sin parar, dicen que ni siquiera se paró a dormir, y llegó a la ciudad, y lo último que alcanzó a decir fue, vienen los persas, y cayó bien muerto. Entonces, exactamente, entonces ya hay varios registros sobre situaciones en las que la gente, o sea, personas han muerto. La persona límite. Exactamente, así es. Entonces vamos a hablar ahora de lo que sigue. Que ahí es donde entra como un poquito de misterio. Pero bueno, ahorita mientras a Sasha podemos entender más o menos qué fue lo que pasó. Entonces, luego de que salió sangre de sus oídos y una estrepitosa cantidad de espuma brotó de su boca, en apenas cuestión de segundos el corazón del chico se detuvo. Ahora empieza una serie de situaciones muy extrañas. Ludmila Ivanova se quedó con él. O sea, llegó y lo agarró. Y mientras el resto del grupo... ¡No te mueras, amigo! Pues sí, dicen algunos que era como... Su protegida era ella, creo. Era. Oh. Creo que ella lo conocía desde que era niño. Yeah. Entonces, algún tipo de. O sea, como que era su madrina, algo por el estilo. Es lo que alcancé a leer. Les digo, esta información yo la pueden buscar en español o en inglés y es muy poquito. Yo lo encontré mucho en el idioma original ruso. Y yo recuerdo que había una parte en la que mencionaba que era. Alguna relación tenían de amistad de mucho tiempo. Entonces ella va y agarra al muchacho y pues cuando ve que se murió, el resto del grupo aún no asimilaba lo ocurrido. Entonces ella, Ludmila, nombró a Denis Shvashkin, de 19 años, como el encargado. O sea, de edad era el que seguía y además pues era varón. Y les indicó que bajaran lo más posible, pero que no entraran al bosque. Nada más les dijo que bajaran a lo más posible. Pero que no entraran al bosque. Creo que el bosque también era... Pues es que ahorita ya no había tormenta. Ya ahorita como que ya había minorado muchísimo. Entonces ya prácticamente ya no estaba la tormenta tan fuerte. Y el no entrar al bosque era para que no te vayas a perder. Porque es bien fácil perderte. Ajá. Exactamente. Eso que acabas de decir es súper importante. Exactamente. Por eso les dijo que no entraran al bosque. Porque se pueden perder. Entonces la idea era que los rodeara. Entonces, pero... La orden no fue acatada. Entonces, ¿por qué? Enseguida, los exploradores es Victorilla Salesova, uh-huh, y Tatiana Filipenko, así como Timur Papanov, comenzaron a caer y a patelear sobre el suelo. Los tres, casi uno detrás de otro, uh-huh, cayeron al suelo y empezaron como a tener como espasmos. O sea, ese ya empieza, ajá, en otro tono. Y estamos hablando de que los tres casi al mismo tiempo. Ajá. Según Valentina, los síntomas eran como si se estuvieran sofocando. Porque dice que se llevaban las manos a... Lo mismo de siempre, cuando te dicen que si te estás ahogando, que no puedes respirar, ajá, que pagas. Exactamente. Dice, se llevaban las manos al cuello. Uh-huh. Tatiana Filipenko comenzó entonces a golpear su cabeza contra una roca. Ah, o sea, cabrón. Sí, ella aparte empezó a agarrar y empezó a pegar la cabeza contra una piedra. Ah, sí. Okay. Así como loca. Dice, todos ellos eran presa de un pánico masivo. Valentina y Denis Shvashkin, que fue al que acababan de terminar como líder, ya que venían asignado como el nuevo líder, tomaron rápidamente lo más necesario de las mochilas y bajaron corriendo en dirección al bosque. Pero sin embargo, apenas dieron unos cuantos pasos, y mientras Valentina estaba sacando un saco de dormir para llevarlo consigo,
observó a Dennis, a este muchacho, caer y empezar a como a quererse arrancar la ropa. Entonces Valentina trató de arrastrarlo por el brazo, lo agarró del brazo y como que así como si no le reacciona, pues despierta. Lo empezó como a jalar, pero el muchacho de hecho se puso agresivo, esto lo menciona mucho también en la versión rusa, dice que el muchacho se puso agresivo y que incluso lo como que la arañó y se soltó a la fuerza, se soltó y se fue corriendo y empezó, y así como todo loco, se escondía, se quería ocultar detrás de unas piedras. O sea, la ignoró por completo y ella decía que luego lo notó, que él ya estaba como oído. Delirando. Sí, como delirando, como que ya dijo, no, este ya está bien mal. Entonces, similar a lo que ocurrió con el resto de sus compañeros, una extraña locura lo había invadido. Gritaban y se arrancaban la ropa como si algo invisible los estuviera atacando. O como si estuvieran sofocando. ¿Mm? Dice, mientras aún sostenía firmemente el saco de dormir, la única sobreviviente, Valentina, bajó a toda prisa la pendiente en la que se encontraba. Sin mirar atrás, al llegar al bosque se ocultó y pasó la noche debajo de una roca. O sea, ella siguió corriendo, llegó al bosque, no se internó mucho, sino que fue a buscar un refugio en una roca, se escondió y utilizó el saco de dormir. Entonces todavía estaba la tormenta, no tan fuerte, pero todavía estaba la tormenta. Y Y ella, mientras estaba todavía como los vientos muy fuertes, y aunque estaban cayendo muchas ramas del bosque, ella aún así se pudo dormir, ya por el cansancio, sí, prácticamente no, sí. Por el cansancio, y como tratando todavía de asimilar lo que acababa de pasar, o sea, acaba de ver a sus amigos. Pues todavía no es, cuando ella se fue todavía no estaban muertos, el único que había muerto era Sasha hasta ese momento. Les vuelvo a repetir, están versiones en inglés y en español, que mencionan que se murieron enfrente de ella. No. Ella dice muy claro en la versión original que cuando ella se fue, ellos estaban vivos. Ay, híjole, pero también ahí estaba medio complicado porque pues los dejaste o abandonaste ahí. Pues si yo semi-muertos. Ajá. Siguió como quien dice las instrucciones de su líder. Yeah. Entonces, pues prácticamente hasta ahí pues no había tanto problema, ¿no? Y además, ahorita que lo que estoy leyendo esto también. Se supone que también esa tormenta dio porque se formó un huracán. Se formó un huracán días antes. Y entonces, ese día que ocurrió todo fue el último día del huracán. Cambian de rumbo los pinches huracanes de repente de la nada. O se desvanecen. Y fue lo que pasó. Al día siguiente, limpio el cielo, nada. De hecho, hasta ella misma menciona que estaba, hace cuenta que si hubiera estado así el viaje completo, hubiera sido una cosa muy diferente. Entonces ya, la tormenta proveniente de Nepal, porque viene desde Nepal esta tormenta, y que ningún meteorólogo había atinado a predecir, por fin había terminado. De la misma forma, quizás la vida de los jóvenes exploradores también había encontrado un funesto final, pero ahorita lo vamos a ver. Valentina entonces despertó, y sin saber exactamente qué hacer, ella regresó al sitio de la tragedia. Aquí les vuelvo a decir, otras versiones dicen, de ahí del bosque se fue derechito a, ya se fue, no, ella regresó. Y de hecho hay muchos datos, te digo, en el idioma original ruso, de que ella regresó. No, pues qué buenas traducciones, ¿eh? Como que muchas partes ya no podían traducir, y como que ahí obviaron, y se la saltaba. Entonces dice, sí, según sus propias palabras, pudo observar, cubiertos por la nieve, a sus compañeros caídos. O sea, todavía los vio ahí un poquito tapaditos, pues, por la agua nieve que caía. Y exactamente, ella regresó y los alcanzó a ver. Y dice, sí. Sorprendentemente, Ludmila Ivanova, la líder, todavía estaba con vida. De hecho, dice esta Valentina que cuando llegó, ella estaba con vida. Y de hecho, ella estaba, todavía tenía en brazos a Sasha, el primero que murió. No manches, y ella estaba parecía como una tortura eso. Exactamente, y dice que no se podía, que ya la señora no se podía mover. Que ya estaba, que apenas si podía hablar, que apenas si vio que estaba consciente. Y si el inclemente frío nocturno había dejado su cuerpo completamente inmovilizado. Congelado. Con apenas fuerzas, la líder le indicó en qué dirección debería de ir Valentina para poder buscar ayuda. La joven sobreviviente contó que cerró los ojos de todos los demás compañeros. Ahora sí estaban muertos. Murieron de frío. O sea, ninguno murió como Sasha. Sasha fue el único, esto cabe también mencionar, no se murieron así igual que él, no. El único que murió de un ataque fulminante fue Sasha.
pero los otros tuvieron una reacción extrañísima, inexplicable, ajá, en la cual parecía o hizo o abrió el misterio, ¿no? Uh-huh, exactamente, y se quedaron ahí hasta que se murieron de frío. Exactamente, entonces dice, okay. Cerró los ojos de todos sus compañeros, empacó sus cosas, encontró una brújula y pues tomó el mapa que tenía la líder y se lo llevó. Entonces, pues se fue, o sea, dijo, pues ya no hay más que hacer, uh-huh, y se marchó. Y de hecho, ella dice que cuando ella se fue todavía, Ludmila estaba viva, o sea, que sí le alcanzó a hablar y todo, no se le murió así como ahí enfrente ni nada, ¿no? Sino todavía estaba, pero ya prácticamente, si no la atendían en ese momento, pues ya, o sea. No, o sea, no tenía chiste llevársela ni intentar hacer nada. No, nomás la iba a arrastrar. Exactamente, además creo que la señora, según a lo que también se medio se tradujo. Ajá. Dice que Valentina entendió que la señora Ludmila se quería quedar ahí. O le dijo que no me lleves porque, ajá, te voy a arrastrar al mismo destino. Exactamente, sí, hay una parte donde sí lo menciona, que dijo, no, ya, aquí me quedo. Y entonces dice, pues, que Valentina, después de un tiempo de ardua marcha, se encontró con una torre de relé abandonada. Son esas torres como de relé. Pues son como antenas. Uh-huh. Antenas que muy grandes, que están en zonas montañosas. Y entonces los cables del sistema de relé pues tienen que llegar a zonas habitadas, pues, sino para que pones una construcción así. Sí, o sea, a lo mejor ella no conocía qué era, pero era cableado, iba hacia un lado, a lo mejor son de luz, a lo mejor son de transporte, a lo mejor son de lo que sea, pero para allá debe de haber alguien. Uh-huh, exactamente, estaba aproximadamente a una altitud de 2310 metros y ya muy elevado, pero... allá, agobiada por el cansancio y el hambre, montó campamento y pasó otra noche sola ahí en esa torre. Uh-huh. De hecho, hay fotos de la torre. Estaba abandonada, pero los cables seguían en pie. Entonces dijo, bueno, mañana tempranito pues voy, sigo los cables. Dice, a la mañana siguiente la jovencita notó los pilares, o sea, esas que te mencionaba, uh-huh, que bajaban de la torre y siguió los cables de comunicación. Valentina sabía que esto podría llevarla a algún sitio habitado. Sin embargo, luego de una larga marcha, la chica llegó a una serie de casas abandonadas. Aquel lugar llevaba años en pleno silencio, sin una sola alma a la redonda. Es que ese es el pedo de en Rusia, ¿no? O sea, tiene muchos lugares muy... que pensaron que sí, pero mejor los abandonan, o a veces los terminan de construir y me dicen, mejor no. Sí, de hecho, es que me trato de imaginar las dimensiones de ese país, o sea, uh-huh, está grandísimo. Entonces, es tan grande... que prácticamente no hay muchas zonas pues deshabitadas, y deshabitadas porque no se puede llegar fácil, o sea, uh-huh, las carreteras tienen que rodear zonas montañosas, zonas boscosas, uh-huh, no es así línea recta. Exactamente, sí, así es. Entonces por eso también está esa situación de que son zonas muy aisladas, ¿no? Entonces dice, sí. Entonces dice, aquel lugar llevaba años en pleno silencio, sin una sola alma a la redonda. Nuevamente, angustiada por el cansancio y la desesperación, Valentina permaneció una noche más allí para dormir y esperar el día. De hecho, ella dice que se veía que tenía un buen de tiempo abandonado. Eran como edificios, ¿no? Sí, como casas y edificios. De hecho, se ve bien siniestro. Acá de bien estilo Chernobyl. Sí, no, imagínate pasar una noche ahí, luego después lo que viste, no. Algún ruidito te va a sacar un pinche pedote. Sí, está, está feo. No, o sea, yo pienso que por el cansancio se duerme. Pero la verdad, pero sí, la verdad, antes de dormir, si estás como pinche, ¿cómo se llama? Venado todo lampareado. Ajá, sí, me imagino, pobrecilla. Dice, sí, la demacrada Valentina se detuvo, siguió avanzando, el día siguiente, perdón, me salté aquí una partecita. Dice, sí, al día siguiente Valentina fue al río Snezhnaya, siguiendo el mapa, y se trasladó río abajo. O sea, ya llegó al río y ya pues dijo, bueno, de aquí sigo. Camarada, mejore su ruso, por favor. Así es que olvidé, me salaba las clases de ruso ahí en la escuela. Usted muy mal, camarada. Y decía, según narra ella misma, ya habían pasado entre 5 y 6 días después de la tragedia. Aquí hay una, como que, o sea, se sabe que pasó una noche en el bosque, ajá, una noche en el relé, ajá, y una noche en la ciudad. En la ciudad de entonces, de aquí en el río se supone que debe haber pasado 1 o 2 días más. Ajá. Ahí mismo junto al río volvía a tomar campamento, al parecer. O sea, ya habían pasado como 5 días. Y ahora sí, la demacrada Valentina se detuvo junto al río,
extendió su saco de dormir sobre los arbustos para que se secara, junto al agua, con la intención de ponerlo a secar. Fue así como unos exploradores de Kiev, que viajaban en balsa sobre el río Snezhaya, la vieron. O sea, no son esos que van como canoas esas así de remo doble, ahí van así. Y de hecho, ellos dicen que ese tipo de viajes, pues, o sea, de exploraciones, también es así como por ocio. No eran así pescadores ni nada, era por ocio. Y de hecho, por eso andaban en esa zona. Porque andaban explorando, andaban vacacionando. Exactamente. Entonces, sí, dice así. Alexander Knitsky. Vladimir Putin está avergonzado de ti. Va a mandar fusilando. Dice, un turista ucraniano dijo a las autoridades, Valentina Utochenko tuvo mucha suerte porque la gente es extremadamente rara en estos lugares. Vimos su saco de dormir, la llamamos y ella apenas si se movía. La interrogamos y respondió a todo con tranquilidad. Nos contó sobre lo que ocurrió con sus compañeros. Insistió que su maestra era una profesional. Dijo que no fue su culpa. Eso es importante porque Alexander, que fue de los que las rescató, dice que habló poquito, o sea, nada más les contó, no, mis amigos se murieron. Imagínate, después de tremenda travesía. Ajá. Ah, sí, déjame te cuento el chisme, mira, déjame siento. Ajá, no, y con las uñas, ¿no? No, no, dice que, pero eso sí, dejó muy claro que Valentina mencionó más de una vez que su maestra había sido una profesional y que no era su culpa. O sea, había dado mucho énfasis desde un inicio. Ajá, como que eso lo dejó muy claro, ¿no? Y dice, sí, sus rescatistas la llevaron consigo en la seguridad, donde la alimentaron y le suministraron antibióticos porque tenía resfriado, vieron que tenía la temperatura. Entonces, imagínate, tanto frío. Pues antes, si nomás llegó con eso. Y estaba, pues, malnutrida, ¿no? Ajá. Al mismo tiempo se lo notificó a los rescatistas, sin embargo, y por razones hasta el día de hoy desconocidas, se ordenó un helicóptero para que fuera en busca de los muertos, pero apenas despegó el día 21 de agosto, o sea, 16 días después de aquel terrible suceso. O sea, ponle que ella estuvo 5 días perdida, más un día más, ponle, por lo que llegaron los rescatistas a llevarla a su zona de... Otros 9 días después. Y en los que avisaron, tardaron un buen de días más para mandar un helicóptero. De hecho, dicen que ahí también está la traducción de los rescatistas. Ajá. Está bien interesante. Como ellos dicen que no entendieron por qué tardaron tanto en mandar un helicóptero. Dice, ya no había tormenta. O sea, desde el primer día que la encontraron, ¿no? Ya se había acabado. Sí, ya, el huracán. Desde que ella despertó en el bosque ya no había tormenta. Entonces no había, me decías tú, bueno, está el tormentón y por eso no mandan algo. Es imposible, vamos a arriesgar nuestras vidas. Yo sí, no, simplemente no mandaron nada hasta el 21 de agosto. Entonces está, desde ahí, los que lo hicieron como claro, lo dejaron claro, fueron los rescatistas, dijeron que se les hizo raro. Pero ahí ese es un misterio, ¿no? Entonces dice, sí. En todo gobierno hay misterios. Y de hecho, aquí te va otra cosa. Fíjate. Fue otro helicóptero que había sido llamado para el rescate de otros dos jóvenes desaparecidos. Curiosamente, el día que la encontraron, bueno, en esos días también había, te digo que había más grupos de exploradores. Está el otro grupo. La hija. Y había más grupos de exploradores. Y un grupo se les perdieron dos muchachos. Entonces ellos dijeron, temían lo peor, pero a esos muchachos sí respondieron luego. ¿Y el los muchachos? Ajá, exactamente. No, de hecho, creo que era pareja, creo que era mujer y hombre. Y dice, estos desaparecidos eran ajenos al grupo de Valentina. Ok. Entonces, este helicóptero, según yo leí en la traducción, dice que el helicóptero fue, los encontraron, que sí los encontraron bien, o sea, que sí medio machado, no pasaron frío. Entonces, pero dice que estaban bien, o sea, nada más un poco así amolados por el frío, pero no graves. Entonces, que ya cuando levantó vuelo, ya estaba el registro, no, que en tal zona había unas personas que a lo mejor habían fallecido. Entonces, aprovechando el viaje, fue que fueron. Si no, ni sus luces. Exactamente, por eso te digo que eso es lo raro. Entonces dice, sí. Dice, entonces este segundo helicóptero aterrizó por la zona y descubrió los cuerpos de los compañeros de la joven sobreviviente. Esto fue el día 26 de agosto. Entonces, de hecho, este helicóptero, según recuerdo, viene en la traducción. Eso no lo pude incluir en el video porque como que podía confundir.
Pero yo lo dejé este escrito. Decía que este helicóptero descendió. Vieron como que, oh, ya están todos muertos. Vámonos otra vez a llevar a estos dos a los sobrevivientes. Ajá. Se fueron. Y entonces ya después llegaron los otros Vamos por una helicópteros. hielera. Ajá, exactamente. Pero también es. Obviamente este grupo no estaba. Ajá, no estaba. Este helicóptero no estaba así como que preparado para llevarse, por ejemplo, los cuerpos, etcétera. Entonces, nada más fueron, se aseguraron de que nadie estaba vivo y vámonos. Sí, o sea, si había alguien vivo, pues ahora sí, pero bueno, después Ya después de lo que hubiera de pasado, pues sí. 10, 15 días, oye, creo que está muy difícil. Exactamente, entonces, pues ya. Ahora, ahorita ese es importante ese dato, ahorita vas a ver por qué. Dice, sí. ¿Qué pasó en la meseta? ¿Por qué helado los participantes de la caminata se quitaron los zapatos? Ah, porque también eso, ¿eh? Algunos no tenían zapatos, de hecho, en el momento que los encontraron. Y también Valentina menciona que durante la noche que estaban descansando, se quitaron los zapatos algunos de ellos. Okay, o sea, aquí en tu casa pues es razonable, pero en temperaturas Puede ser porque estaban bajo mojados cero. los calcetines. Sí, porque eso sí, es de las cosas más importantes, aunque no esté nevando y así, tienes que mantener tus Los pies pies secos. Ajá. secos. Puede ser, ¿no? Entonces dice sí. ¿Por qué la líder del grupo se quedó junto al primer fallecido y permaneció allí misma hasta morir? ¿Por qué nadie usó sacos de dormir la noche anterior? Eso sí, porque durmieron así, te digo que hasta con la ropa Intemperie. puesta. ¿Por qué no se cambiaron las ropas mojadas? Todas estas preguntas quedaron sin respuesta. Ni la misma Valentina pudo responder a estas cuestiones. Pues ella, como quien dice, iba siguiendo instrucciones, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora sí, el segundo helicóptero finalmente fue. El grupo fue sacado del lugar en helicóptero. Voy a incluir un pedacito de video, porque ahí en el video está. Ajá, ahí en el video. Van a ver. Es un video original. De hecho, ¿En una la parte persona. 1 o la parte 2? En la parte 2. Okay. Bueno, al final de la parte 1 y al principio de la parte 2. Okay. Es un video original, o sea, es oficial de ¿Del las rescate? autoridades del rescate de los cuerpos. Ajá. Está fuerte, son el video porque Ah, se sí, ven lo los. vi. Sí, que Yo hasta lo lo medio oscurece, censuré. ¿no? Yo Para... lo censuré. Porque Okay. yo tengo el video original, así sin censurar. Y no, está bien siniestro. O sea, yo de hecho lo vi y Ya sí no pude dije. dormir esa Sí, noche. o sea, los ves a los cuerpos tal cual de los chavos. Luego, lo que lo sentí más feo fue de que hay unas fotos de cuando salieron al viaje. Ajá. Y ya se cuenta que uno de ellos se ve su pants que él lleva, que es como azul clarito. Y luego en eso ves el video de su cuerpo con el mismo pants, así. Y lo ves cómo quedó, dices tú. Te da escalofríos, o sea, dices tú. ¿Cómo hay una foto donde él está hasta feliz con sus años? Y de Acá en repente ya el lo ves Vigo así, Mortis. sí. Entonces es, sí da, sí estuvo muy siniestra la situación. O sea, está muy, muy fuerte. Y entonces es cuando empiezan pues las teorías. Entonces dice, sí, este grupo de rescate sacó un helicóptero a los cuerpos. Y los llevaron a la ciudad de Ulan Ude, donde se realizó una autopsia. Esa también viene en la traducción original. Que hubo muchísimas incongruencias con esta autopsia. Un solo médico forense fue el que la realizó en solitario. Nadie entró con él, nadie salvo él, realizó la autopsia y eso es todo. O sea, Y me vale la opinión de nadie más, sí, es nada. contundente, es lo que yo digo y mi Y él se acabó. determinó que los seis exploradores Ajá. habían muerto de hipotermia. Ajá. No, no, No no. sacó nada de los golpes en la cabeza de la que se empezó como Nada, Lurias, ni del ataque ni. del Shasha Ni Sasha. cuando Sí, sacó o sea, espuma. Sasha, pues él determinó que había muerto de hipotermia, los seis. Entonces, o sea, si Valentina está diciendo que murió repentinamente, no, eso no Ajá. es hipotermia. O sea, No, la hipotermia tarda. Sí, o sea, de hecho, la hipotermia técnicamente caes como dormido, o sea, como que ya Y no te puedes ahí uno, mover. dos, tres días después, Y es ya tan es que... baja la temperatura que simplemente te mueves. Ya no despiertas. Ajá. Ya no te despiertas. Entonces, no, pues Sasha lo vio cómo le salió esta sangre de los oídos. Entonces, por eso dice que ella dice que. O sea, ahí hay un choque de evidencia, ¿no? O sea, lo que ella vio y este señor. Él dice que deja bien claro Y de ahí empiezan las conspiraciones de que lo están Ajá. tapando y... Exactamente. Ahorita vamos a llegar a esa parte porque está bien interesante. Dice entonces, para entonces los familiares de los chicos desaparecidos llegaron a la capital de Buriatia.
Y luego de identificar a sus hijos, finalmente se llevaron los cuerpos a casa. De hecho, ahí hay fotografías de cuando se llevaron los cuerpos los familiares. Y todo está así bien intenso, ¿no? Y ves ahí, pues, que están bien, pues, muy tristes, ¿no? Sobre todo porque eran muchachillos. Eran casi niños. Dice, curiosamente, la hija de Lyudmila, ¿se acuerdan del segundo grupo? Quien había esperado a su madre en el lugar designado días atrás, decidió que sus compañeros de viaje simplemente no tenían tiempo para esperar a la hora acordada y continuó tranquilamente su caminata. Posteriormente, cuando se finalizó el recorrido, la hija de la maestra de deportes de clase mundial, junto con sus compañeros, regresaron a Kazajistán, sin sospechar siquiera la desgracia. La joven mujer había pensado que por las inclemencias del tiempo su madre Se había simplemente se había retrasado. retrasado. O sea, ya de cuenta que ya llegó el punto, pues, no llega, y como ya no podía, y como estaba el mal clima, ya no los podemos esperar más, pues mejor ya vámonos. Dijo, a lo mejor mi mamá nomás se atrasó, pero ahí va a Al venir rato detrás me de mí. alcanza. Y llegó ya a la base principal y todo, y no llegaba y no llegaba, pero ella dijo, es que yo tengo que regresar a mi grupo, al grupo con el que vengo. Entonces ella, de hecho, hasta regresó a Kazajistán, y ya estando en Kazajistán, no, pues ya le llegan con la sorpresa de, no, Noticia. pues que tu mamá se murió tal día, cuando tú andabas allá también de viaje, exactamente. Y hay una parte donde se ve, está donde ellos murieron, donde está te digo, el punto de rescate, o sea, como de safe zone, donde podían haber descansado, y donde estaba el grupo de la hija de Lyudmila, y estaban como a una hora de distancia. O sea, estaban súper cerquísima. Sí, con tan solo tener la tecnología para saber, oye, aquí se quedó varado, córrele. De hecho, ahorita vamos a platicar más o menos también una relación que existe. Eso que mencionas, pues también se menciona. Dice así, la imagen era espantosa, recuerdan los rescatistas. El helicóptero descendió y todos a bordo presenciaron aquella terrible tragedia. Como les dije, ahí en el video se ve. Los monos, de hecho, los señores, de hecho, están. Yo no los veo tan asustados, ¿eh? Ahí se ven las caras de los exploradores, de los rescatistas. Yo los veo hasta como. Yo no sé si fue porque sean rusos. Muerte de tranquila. Pero yo los vi como. Ah, llegaron y vieron los cuerpos y ahí están. Y yo los veo como muy tranquilos, ¿eh? Yo no los veo así de. Ah, así paniqueados. Terrorificados. No. Por eso también se ve raro, ¿no? Pero según sí registraron, dice, los cuerpos ya estaban hinchados, las cuencas de los ojos de todos estaban completamente vacías, casi todos los muertos estaban vestidos con medias delgadas, mientras que tres estaban descalzos. Ludmila Ivanova yacía sobre Alexander, sobre Sasha. Dice, sí, ¿qué ayudó a Valentina a evitar el mismo destino? Probablemente carácter. Según se dice, la joven estaba muy dentro de sí misma. No todas las personas pueden sobrevivir a esto. Lo principal es que hizo todo bien y eso fue lo que la salvó. Ya ves que dicen que la mujer tiene como un poquito más de resistencia psicológica, ¿no? Y por ejemplo, esta es una buena duda para los expertos. Investíguenme la diferencia que hay entre hombres locos y mujeres locas. Que me investiguen y que me saquen los números para ganar una estadística. En mi casa todos estamos Y locos. estamos. No, no, pero estamos hablando como ya de. No estamos hablando como de patologías así de. No, ya estamos hablando ya de gente. Sí, ya. Por ejemplo, ¿cuántas asesinas seriales hay comparados con no, hombres asesinos seriales? O sea, tú sacas números y a hombres asesinos seriales. Oye, en serio, A cada rato, ¿no? está tremendo. Y en cambio, mujeres, ¿cuántas hay? Son contaditas. Entonces, por eso es importante también considerar que a lo mejor esa resistencia psicológica, por así decirlo, podría haber sido un factor importante para que ella, pese a todo lo que vio, simplemente dijera, no, pues tengo que En mantenerme cuerda. cuerda, ajá, porque o como, ¿qué está pasando? Pero no entró, no fue parte En pánico. de ese pánico que como que todos fueron víctimas, ¿no? Dice, sí, algunos expertos apuntan a que la líder cometió varios errores y esto provocó aquella tragedia. Acampar en dicho lugar, forzar la caminata pese al mal tiempo. Sin duda alguna, algunos opinan que la muerte de los chicos pudo tratarse de el sobreesfuerzo. Sin embargo, hay algunas otras teorías. Si bien hacía mal tiempo, eso es bien importante, ¿eh? Dice, si bien hacía mal tiempo, varios grupos de personas realizaron una caminata similar por distintas rutas.
Y ninguno de ellos resultó herido o en mal estado. El grupo de la hija, o sea, a lo mejor un poquito menos, poquito más, pero... Nada, y más, y el grupo de los dos muchachos que se perdieron, ajá, era otro grupo más, que, y de hecho ellos se quedaron expuestos, ajá, que estaban solos, y sin embargo, o sea, se perdieron. Eso les faltó, ir en pareja. Dale, sí. No, sí, eran 3 y 3, pero no, ya, eso lo hace. Y dice, dice, los dos jóvenes perdidos, ajenos al grupo de Valentina, a los que acudió el helicóptero de rescate, fueron encontrados con vida y sanos, te digo, nada más algo... machacadillos y así, pero nada grave. Uh-huh. Dice, por si fuera poco, los chicos exploradores tenían experiencia previa en caminata por las montañas. Uh-huh. No se trataba de inexperimentados viajeros. Si se habla de fuerza física, pocos se veían tan fuertes y preparados como estos jovencitos. O sea, es que te digo que eran como tipo Boy Scouts. De hecho, hay fotos de los muchachillos que ya habían hecho muchos viajes de exploración. Entonces, pues, no era su primera vez. Exacto, te la valgo que, por ejemplo, más adelante vamos a hacer un video de los accidentes en el Everest, en Monte Everest, y muchos accidentes ocurren porque, por ejemplo, tú eres un señor que nada más trabaja en oficina, uh-huh, y te no quieres ir derechito al Everest, o sea... No tienes ningún entrenamiento, cero. No te sabes ni a caminar, ni a trotar, ni a nada. Pero ya quieres escalar el Everest. Ya quieres escalar, muchos accidentes... o que se ponen muy mal, o hasta que han muerto, ajá, es precisamente porque no están preparados físicamente para algo así. Sí, pues, entonces ahí dicen, hay niveles. Ahí se entiende un poquito, ¿no? Pero aquí estamos hablando de muchachillos que ya tenían experiencia, uh-huh, ahora estamos hablando de jóvenes. Vuelvo a repetir, este futbolista y este basquetbolista que son de los que yo tengo uso de memoria, pero hay más de casos de ataques, uh-huh, al corazón fulminantes. Entonces... pero estamos hablando que ya son adultos. Entonces, uh-huh, además, existe la teoría de que hubo sustancias que estos deportistas llegaron a tomar. Como para resistir más. Según. Uh-huh. Te tomas ciertas sustancias que pueden ser, que no pueden salir en el doping. O sea, pueden estar libres de doping. Uh-huh. Pero ya son sustancias que están forzando tu cuerpo a un, uh-huh, nivel. Alguna de esas que acelera, uh-huh, el corazón y le haya dado un... el fulminante. Exactamente, entonces, por eso ya estamos hablando de que a lo mejor ellos hasta tenían alguna sustancia en el organismo que pudo haber causado esta situación. En cambio, esos muchachos, pues, libres de esas sustancias, jóvenes, experimentados, digo, o sea, son muchas cosas, se va cerrando el círculo y es donde dices tú, bueno, ¿cómo pasó? Entonces, ahora vamos a las teorías, que eso es bien padre. Nacen las teorías. Vamos a empezar con la teoría del mal de altura. Alexander Kvitnitsky, por el que me van a meter a una prisión rusa allá en... Sí, no. No, ya no mereces la Sputnik. Es el ucraniano que rescató a Valentina, bueno, uno de los rescatistas de Valentina. Al discutir las razones de la muerte del grupo, sugiere que los muchachos desarrollaron el mal de altura, que aparece en condiciones de gran altitud. Se puede suponer que debido a la falta de oxígeno podrían haber tenido cambios en el cerebro que causan diversas reacciones, entre ellas en el corazón. Los vasos sanguíneos causan alucinaciones, esto también ocasiona alucinaciones y así sucesivamente. Pero a la altura a la que estaba ese grupo, el mal de altura casi nunca ocurre. O sea, no estaban tan arriba. Uh-uh. O sea, he viajado aquí, uh-huh, en el Estado de México y... supero los 3,000 metros. Ajá, el Nevado Toluca, creo que está también bien alto ahí, ¿no? Ajá. Además, o sea, por ejemplo, y en el especial del Everest que vamos a hacer, uh-huh, estamos hablando de alturas de arriba de los 8,000. Entre 7,000 y 8,000, que nuevamente estamos hablando de que más del doble, más del triple. Entonces, ahí es cuando entra el mal de la altura. Porque, por ejemplo, aquí dice... o sea, haz de cuenta que luego si ven las películas hay una película de habla del donde murieron varias personas en el 1996, allí cuando exploraron el Everest, en el que uno de ellos le dio el mal de altura y lo que hizo es de que se empezó a quitar la ropa, ajá, y luego se tiró al vacío. O sea, y eso da porque tu cerebro cree. Sé que puedo volar. Ajá. O sea, tu cerebro nada más, tu cuerpo no, pero tu cerebro, ajá, malinterpreta ya la información, como ya está todo mal, y le hace creer. Que le cruzaron los cables. Sí, y dice, tengo calor, tengo calor, o sea, tengo mucho calor, y él sentía que se estaba ardiendo.
y se empezó a quitar la ropa porque tenía mucho calor. Ajá. Y luego como se entumeció porque en realidad su cuerpo estaba congelado, pues dio un paso en falso y se murió. Y así pasa muy seguido, entonces por eso esa era una teoría de por qué también no traen zapatos, empezaron a rasgar la ropa, etcétera. Puede ser, pero como volvemos a decir, pues es que en realidad no está tan alto, entonces no, como que esa teoría está medio extraña. Que hay que valorar el cierto, no sé si se pueda diferenciar entre lo que es la altura, por ejemplo, aquí en el Caribe, que y allá que es más frío y que es, a lo mejor cambie también el... Puede ser. Sí, ¿no? Puede ser, sí, la presión. La presión que se puede llegar, pues sí puede llegar a afectar la cabeza. Sí. Sí, porque sí ha habido muchas, pero te digo, estamos hablando de alturas muy elevadas. O sea, el paso de Diatlov era más elevado, entonces todavía se vale que a ellos también les dio mal de altura, pues se vale más. Pero, pero en este caso estamos hablando con una zona, como les he dicho, con una planicie, entonces no es una montaña. Entonces esta teoría está poco probable. Pasamos a la siguiente. La teoría de los errores del líder. Ahora, imagínense una lluvia fría cayendo día y noche. La ropa y las carpas están empapadas. Es difícil encender fuego, ¿no? Imagínate. Estás... En Amardaván y con tiempo normal, es duro mantenerse caliente y todo estaba húmedo aquel día. O sea, el peor escenario. Por lo tanto, los muchachos estaban muy cansados. Ahora, la comida, que solo era suficiente para el calentamiento externo del cuerpo, tampoco ayudaría a combatir el frío. Ellos, como se alargó el viaje, porque por el mal clima, ya ves que les habían dicho, va a haber buen clima, pues se llevaron como comida... Nada más para normal, ¿no? No de que te iban a tener que resguardarse mucho tiempo. Sí, pero Valentina sí dijo que tenían poquita comida, pero ahí te va la antítesis. ¿Cómo lo hizo Valentina para sobrevivir otros 5 días más? Sí, porque también son zonas que no hay frutos, no hay... animales, así que ni que fuera algo tampoco que... una cazadora experimentada. Cazó un ciervo que vio. No, o sea, ¿cómo le hizo entonces ella para sobrevivir sola 5 días más? O sea, entonces bueno, vamos a continuar con esta parte, ¿no? Dice, sí. Por otro lado, muchos se preguntaron por qué el grupo se detuvo en la pendiente, como yo había dicho, y no comenzó a subir a la cima donde había una plataforma especial. Allí había leña, un lugar para descansar. Solo tomaba 30 minutos caminar hasta ese punto, pero el grupo se detuvo en una pendiente desnuda. Según Vladimir Sarov, otro experto del caso, la razón podría ser la inexactitud, perdón, del mapa que traían consigo. Exactamente, es el año 1993. Los mapas no eran tan precisos como ahora. La diferencia entre los datos del mapa podría ser hasta 100 metros. Y en aquella montaña, 100 metros era una enorme distancia. Sí, no, o sea, tienes que la cabaña o la zona de resguardo es aquí y en realidad está a 100 metros, pero ¿100 metros a dónde? ¿En qué dirección? Porque no ves hacia dónde vas, más que con la brújula, pero entonces pudo haberse confundido. Entonces dice así, es posible que la experimentada líder del grupo, Lyudmila Koromina, simplemente no encontrara su camino en el crepúsculo que se avecinaba, y tal vez... se compadeció de los chicos, quienes seguramente estaban muy cansados. Por lo tanto, decidió detenerse sin llegar a la cima y acampar en una zona muy desprotegida. Como decimos hace rato, o sea, la diferencia de sus viajes anteriores, ahora, traía muchachillos que probablemente estaban de, ¡ah, ya no puedo más! ¡Ya! ¿No eran centinelas? ¿No, millennials? ¡Ándale! Entonces, eran los millennials de aquel entonces, ¿no? Entonces, es probable que a lo mejor sí estaban de que ya no quiero, o sea, entonces yo... Ella, a diferencia de alguien, por ejemplo, alguien que ya tiene, un adulto que tiene experiencia en montañismo y demás, pues dice, oye, no es de que no quieras, es de, si quieres vivir, seguimos avanzando. Entonces, por eso él como que es unas decisiones diferentes, ¿no? Pero en este caso, pues, son muchachillos, entonces, por eso es probable que ella cedió, como que dijo, bueno, pues ya, aquí ya, no esté molestando. Ya cállense. Es probable, entonces dice... Pero esto sigue sin explicar cómo es que los exploradores cayeran en locura al mismo tiempo, luego de ver morir a su compañero. No hay registros de algún suceso similar en ningún otro lado. Es que también no es, o sea, le dicen, no es así muy fácil caer en locura, pero óyeme, ver morir a alguien así,
Piénsale tantito, ¿ves a alguien que de repente de la nada empieza a sacar sangre por oídos, boca, espuma y de repente se cae? ¡Ay, cabrón! Uh-huh. Además, otra cosa, yo por ejemplo, mira, yo sí voy a ser muy honesto y creo que la gente que hace deporte es lo que va a saber. Cuando, o la gente que trabaja mucho. La gente que trabaja mucho y se desvela muy, mucho. Que tengan un día a día muy demandante. Tú trata de, solamente los que han llegado a ese límite van a entender que cuando tú estás muy cansado, o sea, cuando estás muy cansado, de veras, sí estás como hasta enojado, estás como tenso, sí, tenido esos días. Estás de mal humor y todo así, todo hasta los ruidos fuertes te ponen así. No, hasta el mínimo ruido ya estás alterado. Y estás muy alterado. Y entonces, aquí es que se callen y exacto. Entonces te estás de muy mal humor y además tú simplemente sientes que tu cuerpo simplemente ya no puedes, la cabeza no la aguantas, o sea, te sientes mal, lo que se dice mal. Entonces, y quisieras quedarte tirado ahí donde estás. Uh-huh. Que nadie me moleste. Nadie te moleste, exactamente. Entonces, por ejemplo, entonces imagínate ese que te sientas así, uh-huh, así exactamente así, y que además con frío, mojado, con hambre. Todos los factores así para cagarte el palo. Exactamente. Entonces, tú imagínate, estás así. Y de repente ves que se te muere ahí alguien, como dices tú, se te muere alguien ahí enfrente y bien... conocido. Conocido y de una manera raro, como bien grotesca. Ajá, rara y grotesca. Entonces puede ser que la psique, la mala psique, se quiebre y simplemente empiezas a hacer ya... ¿Tu locura? Sí, se te bote la canica. Entonces, exactamente, entonces es una posibilidad muy grande. Todos entraron en locura, te digo. Me suena mucho. La diferencia, Valentina, simplemente puede decirse... ¿Cómo se le llamaría eso? Le llamaríamos estadística, uh-huh, por estadística, del grupo fue la más consciente. Te puedo asegurar que hasta la señora estaba bien, también hasta si hubiera sido como que ella hubiera sido una parte del equipo y no la líder, te puedo apostar hasta que ella hubiera mantenido también la cordura y también se hubiera ido junto con Valentina. Pero estamos hablando de que era la líder y te ves morir muy, a tus... Muy preocupada de su equipo, más del Sasha. O sea, ves morir al muchachillo. Ajá. Y luego empiezas a ver a todos haciendo cosas. No, pues te das de cuenta que tú también. Y es que dijiste que Sasha eras como su pupilo, ¿no? Era como su protegido. Uh-huh. Okay. Entonces, con mayor razón ahí te da más el. Exactamente. Tú imagínate que es como tu ahijado. Ajá. Y se te muere. No, o sea, no, simplemente. Entras como también en una desesperación de una ya también. O sea, como que ya se dio por vencida. Que dijo, ya, aquí déjeme, yo me muero. Entonces, por eso, si te fijas, sí tiene como que algo de o sea, respuestas, ¿no? Uh-huh. Porque, y ahorita vamos a llegar a alguna persona que llegó a la misma conclusión, pero a diferencia de nosotros que estamos aquí sentados rascándonos la panza, él fue... Fue al lugar, ajá, hizo la misma ruta. Ay, bueno. Y ahorita vas a ver a qué conclusión llegó. Pero vamos primero rápido a terminar las teorías. La teoría del infrasonido. Esta también está bien interesante. Dice, esta hipótesis es expresada por un miembro del grupo de búsqueda de nombre Nikolai Fyodorov, quien dijo así. Nuestra suposición era que había un anticiclón y había un viento fuerte. Esto hizo que comenzaran las vibraciones magnéticas. Se pusieron en movimiento enormes corrientes de aire que crearon infrasonidos y esto podría afectar la psique. Las rocas individuales bajo un fuerte viento pueden convertirse en un generador infrasónico de enorme poder, lo que hace que una persona experimente un estado de pánico, un error inexplicable. Según la jovencita que sobrevivió, sus amigos estaban todos locos. El especialista Vladimir Borzenko también apoyaba esta hipótesis. O sea, ondas de sonido. Ajá. Okay. Nunca te vas a comprar, no estás en un día en el cerro, uh-huh, vas al descampado y cuando echa mucho aire se escucha un silbido, uh-huh, así, y no te vas a comprar que si no escuchas nada a la redonda más que el silbido, te empieza a dar como hasta miedito. Ajá, sí. Ajá, o sea, fíjate que, y estamos hablando de un sonido, de aires, de vientos, como puede decirse, muy tranquilos comparados con los que pudo haber habido ahí. Entonces tú imagínate el infrasonido, esos mismos vientos fuertísimos, uno detrás de otro. Un sonido todavía más fuerte. Y aparte, también me acuerdo que, o sea, las ondas de sonido, del sonido que sean, uh-huh, alcanzan decibeles diferentes, uh-huh,
y luego nosotros hechos de mucho porcentaje de agua en el cerebro también te friega. Exactamente, entonces exactamente ellos a lo mejor ya de tanto que fue, aparte agregándole el cansancio y todo lo demás, exactamente, en conjunto con el cansancio, el hambre, el frío, ropa mojada, todo, la desesperación, más el infrasonido que estaba constante. Te aseguro que uno que otro conflicto entre ellos ya también debería de tener. Ajá, puede haber sido que a lo mejor hasta pudo haber habido ahí. Entonces, todo sumado, pudo haber también causado, porque por ejemplo, esta situación del infrasonido es una teoría también de Dyatlov. Dyatlov similar, muchachos, es que se cuenta que lo siniestro de Dyatlov, lo vamos a tratar más a fondo cuando nos toque ese tema, pero lo siniestro de Dyatlov es que los muchachos salieron de la casa de campaña tan rápido, tan desesperados, que rasgaron la casa de campaña por desde adentro. La abrieron así a navajazos. Ajá. Y salieron por los lados de la casa de campaña. Ajá. O sea, ¿cuánto te puede tomar hacer la puerta abrir principal y salir simplemente organizadamente? No, o sea, está tan raro que abrieron así, cortaron todo y vámonos. O sea, córrele. La dejaron inservible. Sí, de hecho se ve toda agujerada, toda rasgada la casa de campaña, se ve bien siniestro. Lo chistoso es de que hay un registro que por ahí sobrevivió, porque a Dyatlov fue de los que le tocó censura. Uh-huh. Encuentras los documentos todos de negro, todos tachoneados. No, en ese país no pasaba. No, en Rusia no pasaba. Entonces, hubo un registro que se salvó donde uno de los que llegó y descubrió la casa de campaña, los primeros que la descubrieron, porque la encontraron antes que los cuerpos, dice que todavía estaba... Está como, ellos, los campistas así suelen llevar como unas estufitas portables. O sea, esas que te puedes llevar, ¿no? Desde acá entonces ya existían. Con gas, ¿no? Exactamente. Entonces dice que estaba la estufita, estaba una ollita encima con carne que se había cocinado. Todavía estaba puesta la olla sobre la estufita con la carne. O sea, trata de imaginar. No guardaron eso que también... No, sino, si tú te quedabas dentro de la casa de campaña, pues no pasaba nada. Si la estufa con la carne se quedó en su lugar, o sea, que todo tantito que le venías y se cae al suelo. Ándale. Entonces significa que no hubo ni siquiera viento ni nada. Terremoto. ¿Nada? O sea, tú te quedabas ahí y no pasaba nada. No iba a suceder nada. Entonces, por eso dicen que probablemente el infrasonido también jugó parte importante, que aumentó la desesperación de los muchachos, y ellos prácticamente ya sentían que la pánico contra algo que ni siquiera existía. Exactamente, o sea, todo el mundo, marcianos, pie grande. No, y no, ese pie grande viaja muy rápido. Exacto, no, y además te digo, vamos a llegar a eso en Diastro, pero por ejemplo los golpes, hay una teoría, hay unos videos que, mis respetos para los que hacen esos videos, pero les falta un poquito de investigación. Porque siguen siendo nada más pura teoría, ¿no? Los golpes, no, es que fue pie grande que los agarró a palazos con un tronco. Ajá. Lamentablemente no. Si tú vas corriendo desesperado y chocas contra unas ramas, se hacen los mismos la misma intensidad. Fuerza. Exactamente. Fácil y sencillo. Corrieron tan rápido, cayeres al suelo. Te resbalas. Velocidad caes. Contra solidez del contra lo que pega. Exactamente. Lo único que pasa era que simplemente se dieron el azotón. Y ya, y esos eran los golpes y moletones que encontraron. O sea, nada más era puros resultados de locura. Igual que aquí, aparentemente se ve que es mucha locura. Entonces, vamos a otra teoría muy interesante. Y dice así, la teoría del envenenamiento. Un miembro del club turístico Azimut, al que pertenecía la líder, de nombre Natalia Resevena, otra que me va a llevar al paredón, sugiere... Podrían haberse vestido y evitar enfriarse demasiado. Una persona no puede congelarse tan rápido. O sea, ¿te das cuenta que ella dice que hipotermia porque te quedaste ahí? No. Lo que sí es seguro es que murieron abruptamente. De otra forma, hubieran tenido tiempo suficiente para vestirse. O sea, se murieron así de... en ese momento. Sí. Sin embargo, de pronto comenzaron a ahogarse. Y según todos los indicios, parecía que estaban envenenados. Por otro lado... ¿Por qué tardaron tanto en ir por los cuerpos? ¿Para qué alargar el tiempo de rescate? ¿Acaso estaban esperando a que se disipara algo que yacía ahí, en esa zona? Ella sí, cuando la entrevistaron, ella sí dijo,
¿Para qué te esperas tanto? ¿Qué estás esperando? ¿Que se disipe algo? O sea, que y misteriosamente, ay, ahora sí que pasé por estos, ahora sí los rescato. O sea, ¿qué más importante son nosotros que esto? Exactamente. No, y de hecho, ese primer helicóptero fue... Es que ahí lo que yo leí en la transcripción es de que ese primer helicóptero no era de los rescatistas como que no les... Haz de cuenta que tú imagínate... Que no te avisan de un accidente. Tú vas y atiendes otro accidente totalmente ajeno que te avisa. Y de regreso, como que escuchaste que por ahí hubo un accidente y tú pasaste por ahí y llegas. Ah, o sea, ni siquiera les dijeron, no. Oye, hubo otro accidente aquí, ajá. Ve a revisar. Como que llegaron como de pura suerte. Y además, nada más vieron que todos estaban muertos y corre. O sea, haz de cuenta como si te hubieran dicho, no. Te dije que ahí no fueras. Ajá, todavía no es tiempo. Ajá, espérate. Y es porque así está el registro. Dice que parece que llegaron y como que les dijeron que no vayas ahí. Uy, córrele y vámonos. Ay, la estoy cagando. Sí viene la transcripción. Entonces, por eso también algunos teorizaron, como esta señora que era del club turístico y que conocía muy bien a Ludmila. O sea, ella la conocía súper bien. Decía... Dice, no, es que mi compañero no pudo haber sido tan irresponsable. Entonces, por eso les llamó la atención, sobre todo la tardanza de los rescates, que decían, bueno, entonces, ¿qué está pasando? O había alguna sustancia en el aire invisible, algún gas, algún experimento igual que en el teatro. Fíjate que sí me imaginé eso desde un principio, de no exactamente de, ¿cómo se llama? Del desastre nuclear. Pero sí de que algún... Les encantaba estar experimentando con esos pinches desmadres. Con plutonio y de esas madres. Y que por ahí cerca hubiera. Y por eso el fulminante de repente de la nada. Ajá. Por eso Diatlov, de hecho... Y tratar de encubrir todo ese pedo. Diatlov está más... Es más probable porque Diatlov fue en el 59. Uh-huh. Todavía era la Rusia comunista. Uh-huh. Recién estaba al fin de la guerra, estaba prácticamente la Guerra Fría ya, la Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. Entonces prácticamente hay más posibilidades de que, por ejemplo, en Diatlov sí había como experimentos o cosas extrañas, pues, que pudieron haber experimentado que pudo haber causado la locura de los muchachos. Pero ese es en la cuestión de, en Diatlov. Aquí, como ya es el 93, ya la Rusia comunista ya prácticamente se está desmoronando. Sí, pero acaba de pasar, ¿qué? Son 4 o 7 años del desastre de... Ah, de Chernobyl. De Chernobyl. 7 años. Y ciertamente, a lo que leí, porque pues yo apenas acababa de nacer, había muchas cosas que estaban ocultando para hacer fluir la energía nuclear. Entonces hacían experimentos a lo... dentro de la legalidad, pero no, o sea, lo que vi o lo que leí de Chernobyl, pues no, se pasaban por el arco de triunfo muchas leyes. Exactamente, sí, entonces sí es probable que puede haber, o sea, también es una teoría, ¿no? Es una posibilidad de que algo que el gobierno ruso... Y a ver, ¿y qué tan lejos de Chernobyl está? No, sí está ¿Está retirado? Sí está retirado, sí, de hecho, porque Chernobyl está en Ucrania en sí. Entonces, está bastante lejos. Entonces, sí, a más bien ahorita te voy a contar una teoría que esa yo la hice. Relacionada con Diatlov y un tercer accidente que ocurrió también en los años 70. Y ahorita ahí te va. Que está genial, ¿eh? A mí me dejó un poquito así como con la boca abierta. Sí, como preocupado, sí. La teoría de la similitud con la tragedia del Paso Diatlov dice, no cabe duda que el caso de la montaña de la muerte de Diatlov, pudiera estar estrechamente vinculada. Después de todo, la distancia entre ambas zonas es de unos cientos de kilómetros, en línea recta. Las circunstancias, muertes misteriosas, aparentemente pánico y desorden entre los integrantes. ¿Acaso hay algún misterio relacionado con el gobierno local? ¿O quizás una fuerza sobrenatural está inmiscuida en todo esto? Porque aquí también en las transcripciones, que también no lo vas a encontrar en español ni en inglés, en las transcripciones rusas decía que un hombre que no se registró su nombre, no muy lejos de la zona donde fallecieron los muchachos exploradores, el mismo día murió. O sea, sí hay un registro de un hombre que murió bien cerquita, ponle a 3 kilómetros de nada, simplemente lo encontraron bien muerto. Ajá.
las que se estaba solitario. Entonces, o sea fíjate, ahí sí ya. Acá el forense, no, solamente yo lo recibo, los reviso, perdón. Y fue hipotermia. Ah, cabrón, pero ¿qué pasó con todos los demás? Y al mismo tiempo sucede otra cosa. Entonces sí me suena más así como lo que te está diciendo. Y no acaba aquí. Por algún laboratorio por ahí que esté soltando radiación algo extraño, problema, ¿no? Pero fíjate, como lo místico de esto no termina ahí. Porque fíjate, dice: la muerte de un desconocido no muy lejos, y hace que todavía más intensifique el misticismo, dice, y los pocos además de los pocos y limitados reportes, pues no ayudan a mejorar la situación, porque te digo que muchos reportes están muy, muy raros, como muy, esto, bien, rápido, a lo que vas y nada, más sumado a la tardanza de los rescates, pero dice así, por si fuera poco, en agosto de 1973, o sea, 20 años antes, 10 personas fallecieron también de manera misteriosa en el paso Chibruay. Este yo ya lo tengo listo, este video también lo voy a sacar, nada más que ya tengo listo el guión, nada más que por todo el tiempo no lo he podido sacar. Pero la tragedia del paso Chibruay, zona perteneciente al gobierno ruso. Ahora, ¿qué relación pudiera existir entre estas tres tragedias? Si observamos bien, dichas tragedias ocurrieron todas en una línea recta. ¿Algo que pudiera viajar en esa trayectoria podría ser la responsable o es mera coincidencia? La yo pongo en el video, pero las voy a poner aquí también en el mismo, ese mismo cuadro. Ajá. Donde está el paso, sí, lo acabo de ver, paso Chibruay, una línea así, como más al norte, luego está Diatlov y luego está Mardaván. Y es una línea así, pero recta. No de que curvea. Ajá, nada, que toda una curvita, ni chanfle, no, nada. O sea, es una línea recta, entonces es donde dices tú, o sea, está extraño, está muy extraño. Lamentablemente, ahí en las mismas transcripciones encontré un pedacito, ya no lo pude incluir porque tendría yo que haberlo complementado con cosas que yo me inventaba. Ajá. Pero más o menos esa partecita decía que una persona X, no recuerdo, no decía creo que el nombre, mencionó que supuestamente en esa línea, ya estaba estudiada esa línea de la que te hablo. Ya la habían estudiado y que según se había como un fenómeno, pero que también tenía que ver con el infrasonido. Pero que es en esa línea, que es un pasillo, de hecho hasta va a tener un nombre, pero no lo pude encontrar, porque hasta él mencionó algo de un pasillo de infrasonido que era justamente en esa zona. Entonces, pues también puede ser que te digo igual coincidencia, pero puede ser que sí haya algo ahí. Suena demasiado ilógico, o sea, una línea tal cual de sucesos. Pues sí, pero como hay zonas, ya ves, está en la zona del silencio, las partes que son anormales, o sea que sí hay zonas que pudieran estar como que algo extraño sucede, ¿no? En esas partes. Entonces, a lo mejor yo le veo más, te digo, por el lado, siendo realistas, más que por el lado místico. A lo mejor si hay algún efecto, por ejemplo, en esas zonas, te sientes más desesperado, como que tu psique es más débil. Entonces, si todo esto se te junta, pues prácticamente es más fácil que te rompas. ¿Eh? O sea, esa es la teoría, sí, que de eso de que, o sea, no a todos les pasa, pero a uno sí, porque tienen un algo similar entre sí, de un punto débil, defensas menores. Y por eso a ellos sí les pasa y a todos los demás, ¿no? Ajá, exactamente, es lo que te decía. O sea, hay personas que tienen como que mentalmente son más débiles. Y otros que son más fuertes. Entonces, a lo mejor, como los Jedis, ¿no? Que pueden usar el truco mental con algunos. Depende de los midichlorians que tengas. Exactamente, entonces por eso a lo mejor la Valentina era Jedi y no lo sabía, ¿no? Ah, bueno. Dice, sí, ahora vamos a una última teoría que dice la teoría de los extraterrestres. Una versión que tiene fascinados a varios fanáticos del tema es la teoría de los seres de otro planeta. Y es que la tragedia de Mardaván está rodeada de inconsistencias, de misterios, de sucesos fuera del ordinario. ¿Cómo es posible que 6 personas perdieran la cabeza al mismo tiempo y permanecieran allí hasta perder la vida? ¿Por qué Valentina Utchenko sobrevivió? ¿Cuál era la diferencia entre ella y sus compañeros? Según pobladores de la zona, esto está bien padre, aquella región sufre de cientos de pequeños terremotos durante todo el año, como ya hemos mencionado. Adicionalmente, existen muchas zonas abandonadas, entre ellas el pueblo que Valentina llegó, que no pude encontrar el nombre,
así como la fábrica de papel, sitio que cerró por causas desconocidas. Sin duda, los avistamientos de objetos no identificados abundan en la región. Luces nocturnas, zumbidos en el aire que no tienen origen o explicación. El paso de Amardaván, sin duda alguna, guarda grandes y fascinantes secretos. En Paso de Oro también la gente llegó a reportar que hay como luces así, haz de cuenta como los fuegos fatuos, o sea que hay luces como a la lejanía, luces así que no, quién sabe de dónde salen, y vas a donde estaba y no hay nada. Pues entre eso, o sea, yo siento que el mundo es tan inmenso que nunca lo acabamos de conocer, y aparte de que ya queremos irnos a otros lados, también lo acabamos de conocer aquí, ¿verdad? Exacto. Que pueden ser animales, no quiero entrar en criaturas para no quedar así como que, ah, sí, los extraterrestres, no. Uh-huh. Animales de aquí mismo que ni siquiera hemos visto, o a lo mejor que sí, pero no hemos visto que hacen eso. Parte de la naturaleza, árboles, ya ves, salen, ¿cómo se llaman? Algas de repente que se iluminan solas, o sea, siento yo que puede ser más hacia ese estilo. Fíjate, qué interesante que lo mencionas, fíjate, hay un pulpo, le llaman el pulpo de los anillos azules, anillado, le llaman algo así, que tiene unos anillos azules, que supuestamente su picadura es tan fuerte que te puede ocasionar un ataque al corazón. También hay una medusa en Australia que te mata hasta el aire, ahí respirar te mueres. En Australia hay una medusa miniatura que te pica y el dolor es 500 veces, o sea, es 500 veces un parto, lo han comparado con 500 veces el dolor del parto de una mujer. Su pinche. Una mordidita así, y te da tanto dolor que te mueres. Los espasmos son tan fuertes, si alcanza a atenderte te tienen que inyectar morfina. Pero tiene que ser de volada. De volada. Y te mata el dolor. Fíjate, estamos hablando de una medusa chiquitita. Y estamos hablando de el pulpo anillado, ¿no? Que también está chiquitín. Que son animales que, de hecho, o sea, prácticamente hasta accidentalmente, de hecho, las personas que han llegado a sufrir, pues, picaduras o así, es accidental. La medusa porque no se ve. Y el pulpo porque estás caminando y de repente lo pasa cerquita y él, por sentirse amenazado, toma. Lo pisas. Ah, exactamente. Entonces, prácticamente, estamos hablando de que, sí, como dices tú, hay algunos animales que todavía no, sí, que podrían no estar ni siquiera catalogados o bien estudiados y también podrían ser... Ponte en esa zona a catalogar todo lo que hay, o sea, no ves ni a un metro de distancia de ti, no es un lugar como para que estés paseando así como así nada, entonces, muchas cosas que... Pueden haber ahí animales que no saben. Puede ser también, por ejemplo, en el Amazonas, ya ves que han encontrado animales que no han sido catalogados, mosquitos, ranas, etcétera. Luego hay una rana, no puedo recordarte el nombre, pero hay una rana que dicen que su piel suda una sustancia que es tan tóxica. Que ni siquiera necesitas tocarla, nomás como olerla. Cuando estás cerquita ya te empieza a hacer daño. Y que de hecho si la tocas así, es tan fuerte el veneno que prácticamente te puede matar en cuestión de segundos. Y de hecho hasta yo vi una vez un video, un corto, donde para cazar a algunos nativos de ahí del Amazonas, cuando hay sobrepoblación de un cierto tipo de chango, de simios, pues, hay unos chicos que se empiezan a reproducir demasiado, entonces los van y los cazan, o sea, entonces para cazarlos con las cerbatanas, capturan esas ranas, ¿no? Y haz de cuenta que ponen la puntita de la aguja que van a sacar, le hacen así a la rana, la ponen en la cerrada, ¡fum! Le dan al chango, y instantáneamente se muere. Cae muerto, en un instante. Yo hasta dije, así me quedé, ¡ay! O sea, súper, así controlan el exceso de sus changos, exactamente. Entonces, ¿ustedes imaginan el veneno, la neurotoxina o la toxina que tiene ese animal? Entonces, como dices tú, también es... algo que se acercaron, lo amenazaron sin querer, se puso a la defensiva y soltó alguna toxina. Puede ser algo, quizás. Pues bien, dice así. Valentino Utochenko, al día de hoy, no desea hablar del tema. Bueno, ahorita voy... Ahí yo cuando lo investigué, en el texto decía, no que desea hablar del tema... Pero, ahorita ella es esposa y madre de familia, y ella,
tengo ahí al final, alcancé a incluir un video, a ver si ahorita también aquí, por aquí se los pongo, donde de hecho en 2013, bueno, hace algunos años, en un programa ruso, en un programa de televisión rusa, ella salió, ya está grande, un poquito grande de edad, pues fue en el 93, tiene 18 años, o sea, 20 años, tiene 37, 38 años. ¿De mi edad? Más o menos. No, es más grande. No, 18 años. ¿Tiene 18 en el 93? Más 30 años. Exactamente. Ya tiene 40, casi 50. Ya me hice más. Entonces, ella sale y sale ahí en el especial. Y de hecho también sale la hija de la líder. Uh-huh. Ay, olvidé el nombre. No nos quedamos ahí con eso. Pero bueno. Entonces, la idea es de que sale en ese programa en vivo. Ajá. Y ella está explicando más o menos qué fue lo que ocurrió. O sea, qué fue lo que pasó. Volvió a tocar el tema. Ajá, volvió a tocar el tema. Porque sí decían que durante muchísimos años, ella no habló con nadie de nada del tema, para nada. Entonces, por eso, en ese programa está muy padre, de hecho, le digo, voy a incluir ahí un pedacito, bueno, está en ruso, así que necesito traducirlo para el texto más o menos, decía que... ponerte en modo camarada. Ajá, Ludmila Ivanova, hay una disculpa por ese dato. Bueno, Ludmila, su hija también sale, o sea, sale en ese programa y de hecho salen en donde enterraron pues a los muchachos. Ajá. Junto con la maestra Ludmila y ahí salen ya las dos, o sea, yo de hecho yo no había visto ni fotos ni nada de la hija de Ludmila hasta ese video especial. Yeah. O sea, yo no había ningún dato de ella y ahí salen las dos y en el programa el comentarista principal, de hecho hubo como bronca. El comentarista, porque acuérdense, es otro país. Estamos acostumbrados a como a Latinoamérica, donde el comentarista siempre le da como por su lado al invitado, la verdad. O sea, aunque hagan su programa de las... o sea, haz de cuenta que... ¿Cómo te lo pondré? Aquí haz de cuenta que si se trata de un drama, por ejemplo, que sale allá en sus programas de TV Olmeca y de Telerisa... Sí, y ay, pobrecita, ay, esto no sé qué, y todo el tiempo están como dándole palmaditas en la espalda. Y el violín de fondo. Ay, el violín y así, ¿no? Ajá. Pero allá no. Allá esos programas son de que, a ver, ¿entonces cómo se murieron? No, pues que sí. Entonces fue culpa de la maestra, ¿no? No, no, y vuelvo a decir, es que no, pero tú cómo, o sea, ella fue irresponsable. Sacan su conclusión ellos mismos y les vale un sorbete. Sí, entonces Ludmila estaba como diciendo, no, espérate, o sea, yo estuve ahí, tú no estuviste ahí. Haz de cuenta que se dio trense. Ya iban, agresión verbal. Sí, se vio la tensión, así la tensión, porque ellos decían, no, tú nos quieres ver la cara de tontos, o sea, así pasó y ya pasó. Y ella, y está, Valentina sí decía, no, o sea, espérate, yo estuve ahí, yo supe más o menos qué pasó, la maestra hizo todo lo correcto y nada más simplemente fue pues una situación que se salió de control y ya, pero por eso te digo que los problemas es diferente, o sea, sí, allá sí fueron muy agresivos, de hecho ella dijo que ya jamás iba a volver a tocar el tema, aceptar volver a salir, o sea, no habla del tema. Y se atreve a salir en televisión para que la pongan en esa situación. Ajá. Ella sí menciona que fue muy incómodo, pero bueno, salió el programa y está muy interesante, ¿no? Entonces, digo, es difícil entenderlo porque está en ruso. Entonces tengo que estar traduciendo, por ejemplo, pongo ahí el traductor y como que medio en inglés y como que medio entiendo, órale, más o menos, pero las partes escritas, pues es así, sí las pude entender más. Y dice, sí. Esta es la parte, pues, ya para finalizar, de las más interesantes. Dice así. 5 años después de la tragedia, o sea, en 1998, el explorador e investigador Vladimir Sarov realizó el mismo viaje al paso a Mardaván. Siguió exactamente la misma ruta de los jóvenes exploradores, y pese a haber encontrado que el viaje no era tan complicado ni tan agotador, al menos no lo suficiente como para llevar al límite a los jovencitos, a finalizar su viaje, Vladimir Sarov simplemente dijo: "No veo misticismo aquí. Simplemente fue una combinación desfavorable de circunstancias". O sea, él hizo lo mismo. De hecho, se puso en la misma, mismo recorrido. Se esperó a que hubiera mal tiempo.
La que ahora sí dijeran, va, es que sí, a mojarse, o sea, sí. Igualar las situaciones. Exactamente, y de hecho él se grabó, está ahí grabado él en video y está así todo tapado, no se le ve la carilla así. Y y él está así y se ve la inclemencia, se ve horrible el clima, se ve súper feo. O sea, la neta se arriesgó a pasar casi lo mismo. Ajá, exacto. De hecho, pues, o sea, técnicamente se puede decir que él se la jugó, pero para llegar al fondo, ¿no? Entonces él dijo, bueno, apoya la situación en la que dice, realmente no llegué a mi límite, o sea, no me sentí en ningún momento como para que me fuera a volver loco, pero, pero dice que pues no halló nada, no vio nada, no sintió nada, se paró en el lugar donde ellos, los muchachos murieron, prácticamente demorando la misma cantidad de días, dice que para cuando llegó todavía se sentía bien, se sentía fuerte, o sea, se sentía capaz, y es que él ya está grande, de hecho, ahí se ve en el video, él tiene más de 50 años, entonces... Pero experimentado. Pero experimentado, exactamente. Entonces, pero dice que trató de igualar todo y que, pues, no, él llega a la conclusión de que él no ve nada anormal, llega a la misma conclusión que yo, que simplemente dice, pues, lo que yo te decía, una combinación de un montonal de cosas, ese cansancio extremo, humedad, frío, desesperación, quizás, como dijimos, un poquito de infrasonidos, un poquito de todo, y entonces, prácticamente, se puede decir que sí, o sea, llegamos a, puede llegar a romper la psique de la gente, ¿no? Entonces, pues fue, simplemente es muy lamentable. Ahora vámonos a las estadísticas, o sea, probabilidades. ¿Cuántos seres humanos hay en la Tierra? Las dimensiones del planeta Tierra. Entonces, si nos vamos a estadística, tiene que suceder un accidente en el que se juntan todos muchos factores que pueden no darte una respuesta satisfactoria. O sea, lo le llaman como la más misteriosa, ¿no? O sea, porque han sucedido muchas situaciones similares. Pero siempre por pura estadística de tantos viajes que se hacen, tantas exploraciones y demás, tiene que llegar un momento en el que simplemente llega a... tiene que pasar algo, tiene que suceder algo así. Es como cuando buscas palabras ocultas en la Biblia, por ejemplo. Pues es tan grande el libro, la Biblia, que vas a tener que encontrar palabras ocultas. ¡Ah, esto coincide mucho! Ajá, o sea, es como cuando dicen... Un millón de palabras obviamente van a coincidir. Es como cuando dicen, el que busca encuentra. Entonces simplemente si de tantos acontecimientos que ocurrieron, tantas desgracias que han ocurrido en el mundo, porque estamos hablando de cuántas hay, tienes que encontrar una como que dices tú, ay, esta cumple con misticismo, teorías, o sea. Es una estadística de que no alcanzas a ver los números, no dimensionas los números, o sea, somos, creo que ahorita como 7,000,000,000 de personas, y que coincidan 5, no manches, es un porcentaje casi nulo. Tiene que pasar algo así, o sea, tiene que suceder, o sea, están tan las posibilidades que tiene que pasar, entonces... Es como lanzar una moneda y te caiga águila o sol, o sea, tiene que va a suceder. Entonces, por eso... Y esa nada más tiene 50-50. Ah, ese es 50-50. Entonces, aquí por eso les digo, o sea, técnicamente es más bien una situación como muy desagradable. Similar al paso de Atlop, ¿no? O sea, también igual se juntaron muchas situaciones que probablemente llegaron a esto. No necesariamente alimentos rusos, ni... Digo, nuevamente, cuando nos toque ver paso de Atlop, a lo mejor allá se da más, porque todo, como digo, era la Rusia soviética y era de que no tuvieron acceso a la información legal de Atlop hasta hace poco, hasta que prácticamente cayó... Ajá, exactamente. Y entre comillas, porque están tachadas quién sabe cuántos miles de palabras. Exactamente, entonces, por eso también como que da, mucho de qué hablar, ¿no? Todas estas situaciones, pero vamos a ponerlo fácil y sencillo, por ejemplo, vámonos aquí a México. Aquí en México también hay muchas tragedias muy... Que no se sabe la información. Exacto. Aquí, lamentablemente, en México, pues, simplemente, o sea, así como dicen, como dice el dicho, yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos, porque un muerto, pues, nomás te espanta, ¿no? Si acaso. Ajá, pero aquí en México, ves un vivo a las 3 de la mañana. Y ya lo estás ahí, guachando. Sí, ya dices así de, o sea, tienes más miedo que te topes a alguien así, que a un fantasma, lo que sea, porque...
Pero no, aquí, por eso no quedan registros de cuántas cosas pues llegan a suceder en las carreteras de aquí de México, en los pueblos de aquí de México. Luego vamos a hablar sobre historias, historias similares a estas de Amar Daván y etcétera, pero más locales. Porque yo pienso que México se merece que también, así como en Rusia suceden cosas muy feas y en Europa y etcétera. Y nomás que aquí no está tan. Entre sí está oculto y no, porque está más oculto por corrupción que por acá, conspiraciones más Sí, grandes. y por ejemplo, yo a mí me gustaría luego, más adelante vamos a hacer un especial de los estudiantes que fueron, que tuvieron la mala suerte de toparse con un pueblo, o sea, con los habitantes de un pueblo muy, ¿cómo se le dice eso? Paranoicos. Ah. Esa historia está muy fuerte, Ya, muy, muy te voy a fuerte. decir, ¿cuál de todos los estudiantes? Sí, hay muchas Porque. escenas, no, pero una que no mete política para Exacto. vida. No, 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 sí. eso yo no quiero. No, sí, fue más bien una serie de igual, así como decir. Cosas que no debieron de hacer, no debieron pasar, pero pasaron. Sí, exactamente. Y esa yo creo que la merece conocer, que la conozca también el mundo. Está muy fuerte y por eso, por ejemplo, yo llegué a ser mochilero, o sea, andar viajando de mochilazo y andar de pata de perro. Y cuando leí esa historia, sí me llegué a poner así Y de. dije, ay, mejor ya no hago Sí, eso. que sí dije, ay, no, pues ya vi que sí, en una de esas que te toque. Entonces, por eso esa luego vamos a hacer un especial sobre ese, pero pues sí, por lo mientras, pues ya platicamos sobre Amar Daván. Y pues espero que les haya gustado este tema. Si tienen alguna opinión, comentario, lo que sea, pues Pregunta adelante, de algo que haya pregúntenos. quedado. Se les haya quedado una intriga, pues a lo mejor la podemos aclarar. Así es, sí, cualquier cosa, opinión, lo que ustedes hayan investigado, también adelante, o sea, les digo, yo transcribí mucho del ruso, no me basé en la información en español y en inglés, sobre todo en español, porque Se pierde mucho, ¿no? sí, se pierde mucho y están como ellos poniendo datos como que están ya alguna cosa no cuadra y yo le pongo De mi de mi sopa. sopa, ajá, entonces y ahí por ahí se me escapó un extraterrestre, ¿no? O sea, entonces que ya acaba, ¿no? Que Valentina mató a todos y así, o sea, así o sea, Y fue una cosas, asesina serial, ajá, no más asesina que no se había serial dicho. y se está haciendo mensa, o sea, imagínate, ya haces toda una historia completamente diferente y nada más por haber traducido mal o haberle puesto de tu sopa. Entonces, no. La idea de nuestro canal es como que tratar de investigar a fondo, un poquito más basado en la información escrita. Y pues, ese es prácticamente el tema de hoy. Pues, no sé, Isma, si quieres añadir algo. No, pues está súper interesante acá todo este drama, pero quitando pues las conspiraciones o las cosas ficticias, es lo bueno de estar hablando así. Exactamente, y sí, ahora sí nos alargamos un poquito más, pero bueno, entonces, pues rápidamente pasamos a despedirnos, agradecerles muchísimo por su atención. Estamos pues en contacto. Les recuerdo, si les gustó nuestro contenido, les gusta nuestro contenido, Un pues like. denle su like, suscripción, campanita para que estén ahí al pendiente. Busquen nuestro podcast. Esperemos seguir aquí muchos videos más. Esperemos que así es, exactamente. Y ya saben, pues búsquenos ahí en Spotify, en Apple Music, en Apple Podcast, perdón, en Google Podcast, en Anchor. Y pues ahora sí que no se me ocurren todo mi montonal En de. Facebook también vamos a estar compartiendo el mismo. Exactamente, sí, en todas Bueno, de hecho las. sí hay página oficial de Facebook, ¿no? Sí, Creo tenemos que nuestra hay. página oficial de Facebook, también ahí apóyenla. Todos los videos que subimos, ahí también los subimos al canal de Facebook. Ahí también búsquenos como Conspiranoicos Hay que llegarle Informativos. a todos. Así es. Y compartan ahí, pues nuevamente les agradecemos mucho, ya no nos alargamos más. Y pues se despide Víctor Castillo Ismael Macías. y Ismael Macías. bueno, hasta luego. Buenas noches.